¿Está fresco? Fresquísimo, no se va a arrepentir. ¿Cuánto le pongo? ¿Tiene carpas? No, no las tengo, pero tengo bremas. De acuerdo, 2 bremas, por favor. ¿Y qué tal el lucio? Sí, está fresco. Todo está fresco. Vania, Vanichka. No he conseguido sorprenderte. Me has reconocido por el olor a pescado. Amar, no a pescado. Vamos. ¿Estás loco? ¿Nos puede ver mi mamá? Nos vemos esta tarde. Pero me dijiste que iba a estar en casa de una amiga. Dijo que al final se quedaría en casa. Creo que sospecha de algo. En serio. Alia. Hola, Inga Petrovna. Hola. Tome el pescado y vámonos. Déjeme ayudarla un poco. Es mejor que vigiles tu pescado. Espere, Inga Petrovna, tengo un regalo para usted. Gracias, pero no hace falta. Ya lo hemos comprado todo. Vamos, hija. Hasta la tarde. La de veces que te he dicho que dejes de salir con él. ¿Con quién? Con ese Iván tuyo. ¿De verdad? ¿Ni siquiera puedo hablar con él? No deberías tener nada que ver con él. Su padre es ladrón y ha estado en prisión varias veces. ¡Mamá! Vani es un buen chico. Es inteligente, guapo, independiente. Ajá, ya. Solo puede dar promesas vacías. Te acabará tomando el pelo. Ala, he gastado tanto dinero en tus clases extracurriculares para prepararte para el instituto médico. ¿Acaso has cambiado de opinión? ¿Por qué voy a cambiar de opinión? Yo qué sé. A lo mejor prefieres vender ese pescado apestoso en el mercado. ¡Mamá! Yo qué sé. Un futuro perfecto. Siempre tendrán dinero. Mamá, pero si tú misma me dijiste que el dinero no compra la felicidad. Si alguna vez me escucharas. Venga, vamos. Tú. ¿Qué quieres? ¿Qué tal, amigo? Lo siento, mis manos huelen a pescado. ¿Qué quieres? Hay un cargamento listo. No, no volveré a hacerlo. Es muy buen dinero. ¿Qué cargamento es? ¿Cigarrillos? Joyería de oro, unos 13 kilos. Los contrabandistas lo envolvieron muy bien. Solo hace falta traerlo a la costa. Dime, ¿te apuntas? Vania. Vamos a casa. Voy, papá. No, perdona, se lo prometí a papá. Malditos pescadores. ¿Qué quería ese policía? No, nada. Todo bien. Joyería de oro, unos 13 kilos. Los contrabandistas lo envolvieron muy bien. Solo hace falta traerlo a la costa. ¿A dónde vas, hijo? No tengo 5 años, papá. No tengo por qué contarlo. ¿Has vuelto a trabajar para ese policía? Papá, ya no tengo nada que ver con él. Ah, entiendo. ¿Vas a ver a tu chica? Papá, Alia no es cualquiera. Eso es verdad. Es una buena mujer. Buena. Puede ser ella te ayude a ser una persona mejor. Bueno, no me esperes para cenar. Dale. ¿El reflejo de fijación? Es decir, la capacidad de fijarse en un objeto y seguirlo. Se desarrolla desde el nacimiento. ¿Estás loco? Si ya te dije que hoy mamá está en casa. Calla. Vania. Son para ti. Estás loco. ¿Alia?
Ala, vamos a cenar. He frito el pescado como a ti te gusta. Mamá, aún no tengo hambre. Muchas gracias. ¿Qué tienes aquí? ¿Cómo? Hay un olor muy raro aquí. No lo sé. Ah, cierto. Debe ser el pescado que acabas de freír. No sé. Juraría que es un olor a hombre. Claro. Tengo un hombre debajo de mi cama. De hecho, dos. Venga, no digas tonterías. Vamos a cenar. Mamá, vengo un poco más tarde. Necesito acabar el capítulo. Venga, vete. Puede volver en cualquier momento. Ahora. Tranquilo, pequeño. Luego nos casaremos con mamá y nada podrá separarnos. Pronto no podré esconderlo. ¿Qué voy a decir a mamá? Pronto cumplirás 18 y podrás tomar sola tus decisiones. Por cierto, ya he pensado en el nombre para el bebé. Yura. Nada de Yurushka. Le llamaremos Mirón. No me gusta. Es un nombre normal, Mirón. Así llamaba mi abuelo. No te preocupes, pequeño. Tengo 3 meses para que tu mamá elija un nombre mejor. Vete. Pase, por Gracias. Favor. Apresúrate. ¿Qué tal? ¿Todos tenéis las copas llenas? German, ponme zumo. Hijo, cariño mío. Bienvenido de nuevo. Qué bien que has vuelto para estar con nosotros en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo que en nuestra ciudad? Dirás en tu ciudad, mamá. Eres la mejor alcaldesa que conozco. De acuerdo. Pronto habrá elecciones, ya veremos. Raisa Victorovna, ¿quién más si no es usted? German. German, cuéntanos qué tal en tu trabajo. Todo bien. Como siempre, operamos y la gente se recupera. Así que no tiene que preocuparse por la salud de su electorado. Ojalá tuviera más tiempo para su familia. Pasa todos los días en el hospital y yo solita en casa. Oksana. Tola, si te aburres, ven a nuestra casa a charlar. Claro que sí, hermanita. Tan pronto como puedo. No tiene tiempo para aburrirse. Tiene un concurso de proyectos nuevos de arquitectura. ¿Qué tipo de concurso es? Un concurso del ayuntamiento. La renovación del parque municipal. Mamá me dará tiempo para terminar mi proyecto. ¡Todos quietos! ¡Es la policía! ¡Quedan arrestados! ¿Qué tal, hermanita? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Dónde mamá? ¿Has estado? Llevamos mucho tiempo esperándote. Luchando contra el crimen, mamá. ¿Qué pasó, bandido? Hola, hermanito. Deja que te vea, hermano. Maldito arquitecto. Sí. ¡Qué guapo estás! Seguro que eres popular con las chicas. No lo niego. Deja de hacer ruido. Ya me duele la cabeza. Venga, enseguida nos vamos todos. Mañana todos madrugan. Hemos venido en coche, ¿te podemos acercar? No se preocupen, prefiero dar un paseo. No he visto el mar desde hace tiempo. ¿Qué es lo que tiene el mar que no hayas visto ya? Veamos. Quiero proponer un brindis. Por nosotros. Por los Kuntsev. ¡Hurra! ¡Hurra! Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente excursión. Solo que hizo mucho viento. Vuelva pronto. Claro. Buenas tardes, madame. Buenas. ¿No tendrá un billete para mí? Por desgracia, ya no habrá salidas al mar. Está empezando una tormenta. ¿Y no podría hacer una excepción? ¿Es usted especial? No, soy un tipo normal. Anatoly Kuntsev. ¿Es familiar de la alcaldesa? No, casi. Soy su hijo. Felicidades. Pero esto no cambia nada. El tiempo es malo para salir al mar. Si quiere, puede ir a nadar. Sabe, lo haría encantado, pero me olvidé el bañador en casa. Disculpe, pero tengo que trabajar. Que tenga un buen día. Adiós. Adiós. Qué bien se está aquí. Como si en todo el mundo existiéramos solo tú y yo. ¿Quieres pasar a mi casa? Mi papá se alegrará mucho. Sueña con un nieto. ¿Le has contado todo? Por supuesto. Él nos ayudará con Mirón. Mientras tú estudias y yo estaré en el mar. Con Mirón no, con Yura. Y al final... No voy a ir al instituto médico. ¿Y por qué? ¿Has suspendido los exámenes? No he suspendido ningún examen. Pero ¿cómo voy a poder con todo? ¿Sabes lo difícil que va a ser el primer año en el instituto? ¿Quién sabe?
Quizás en un año nos iremos de aquí. ¿A dónde? Por ejemplo, al extranjero. ¿Sabes cuánto dinero se necesita para ello? Un montón. Yo tengo mucho dinero. Si vendemos todo, tendremos 6 o 7 millones de rublos. No te ofendas. Nadie les va a pagar tanto dinero por su casa. ¿Y por qué por la casa? Por la tierra. Tenemos propia playa, propia bahía. Pueden construir una mansión o un hotel. O sea, ¿seré la mujer de un millonario clandestino? Entonces, ¿por qué no lo venden? Es por papá. Es terco como una mula. Y no quiere venderlo a nadie. Pero no pasa nada, lo convenceré. O tal vez él cambie de opinión cuando nazca su nieto. Al final, el futuro de su nieto es mejor que la memoria del abuelo. Vania. Estoy totalmente de acuerdo con tu papá. Necesitamos esta casa para criar a Yura. Amirón. Buenos días. Hola. ¿Esperas un bebé? No, estoy buscando un regalo para una amiga. ¿Y tú qué haces aquí? Ahí tengo a mi hermana. Está embarazada. Pronto estará de parto. Hola. Hola. A ver, Tola, ¿cuál es mejor, naranja o blanco? Toma los dos, no lo pienses. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Y qué pasó con el amarillo? Bien. Va a parir pronto. Se llama el instinto de anidación. ¡Au! Quieta. Respire a través de la nariz. ¿Qué te pasa? Tranquila. Oksana. Respira. Inhala, exhala. ¿Mejor? Parece que sí, esto algo mejor. Muy bien, respire a través de la nariz. ¡Au! Hay que llamar urgentemente a una ambulancia. Aún falta una semana. A ver, los niños no son trenes, no vienen según un horario. Si son contracciones falsas, ¿te acuerdas de la dirección de la clínica? No recuerdo. Pues yo sí. Por favor, no me dejes sola. No la voy a dejar. Yo tampoco. Respire a través de la nariz. Ahí están reparando la carretera. Habrá que ir por la costa. Llama a mamá y a German. Claro, ahora les llamo, no te preocupes. Tranquilízate, ¿de acuerdo? ¿Te has asustado? Casi me puse de parto. Sin embargo, mantuviste la calma muy bien. Excelente. Sabes mucho de embarazos. Iba a ir al instituto médico. Venga, ahí viene mi autobús. ¿Pero de qué autobús hablas? Deja que te lleve. Gracias. Gracias a ti. Oye, no te admitirían para el trabajo de taxista. ¿Por qué lo dices? Pues has elegido el camino más largo. Así es como me relajo. Me relaja mucho conducir. Además, las vistas son bonitas. ¿Sabes que hace 1000 años todo esto era tierra? Pero luego apareció este mar. Por lo que veo, no solo conoces bien la medicina, sino también la historia. Mi mamá es profesora de historia en el Colegio 5. ¿Del 5? ¿No será Igna Petrovna? Sí. ¿Sí? Sí. No me digas. Fue profesora mía. No me digas. Sí. Tu mamá era genial. O sea, ¿fuimos al mismo colegio? Eso parece. Pero no te recuerdo en absoluto. Yo tampoco. Gracias por acercarme, Tole. Fue un placer. Venga, me voy. Está bien. Dale recuerdos a tu madre. De acuerdo. Oye, ¿qué te parece si esta tarde vamos a algún lado juntos? Lo siento, pero eso no le va a gustar a mi novio. Entiendo. Bueno, ya nos veremos algún día. Adiós. ¿Tolia Kontsev? Sí, ¿lo recuerdas? Claro que sí. Qué buen chico. Se fue a Moscú. Estudió en la Universidad de Arquitectura. ¿Entró en la universidad porque es el hijo de la alcaldesa? No, en absoluto. Entró porque estudiaba bien y escribía muy buenos trabajos.
¡Ay, menudo chico! ¿Por qué no lo invitaste a casa? Tal vez se caerían bien. Mamá, ¿pero qué dices? Si tengo un novio. No, porque eres tonta. Venga, vamos. ¡Qué chico! ¿Estás triste, mamá? Aquí tengo los resultados de la opinión pública. La gente no quiere volver a elegirme para el mandato siguiente. Tengo una calefacción baja. No te preocupes, te van a elegir. Necesito dinero para la campaña electoral. Es cuestión de tiempo. Tengo a los contrabandistas controlados. Viene otro lote de oro. ¿Quién lo recoge? ¿Otra vez Laren? No, no quiere hacerlo. Contraté a otro pescador. No me fío de la gente nueva. ¿Y te fiabas de ese chico? El nuevo es de fiar, créeme. Oh, hablando del rey de Roma. Aló, Vadik, hola. Tengo todo. Te espero aquí para hablar. Perfecto. Me voy, tengo que cambiarme. Sergey, ¿qué haces? Sergey. ¿Estás borracho? Ay, ¿qué ocurre? Ay. Sergey. Ay. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está? En el barco. Demonios. Allá. ¿Dónde está el oro? ¡Que me digas! ¿Dónde está el oro? Ay, ay, ¡dímelo, ay, no, maldito! ¡Me atacaron! ¡Perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atacaron desde atrás! ¡Ay! ¡Adiós! Hasta ¡hola, luego. Maria! Oye, está empezando una tormenta. Han cancelado todas las excursiones. ¿Podemos vernos en la columnata esta tarde? Venga, te espero ahí. Hola de nuevo. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Te proteges de la lluvia? Algo así. ¿Y tú? Acabo de terminar una reunión. ¿Quieres que te acerque a casa? No, gracias. Estoy esperando a mi novio. Tiene que venir ya. Sí, claro. Está bien. No pases frío. Nos gracias. Vemos. Buenas noches. Chicos. ¡Qué linda! ¡Quítate las manos de encima! ¡Lárgate de acá! ¡Eh, tú qué! ¿Quién es este? ¡Lárguense de acá! ¡Que se larguen de acá! ¡Vamos, vamos! Dime, ¿estás bien? Sí. ¿Y este quién es? ¡Tolia! ¿Cómo estás? Alia, pregunté, ¿quién es este? Es Tolia Kuntsev, mi amigo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, Kuntsev. Entendí. ¿Dónde estabas? Estaba todo el día en el mar. Apesto a barro, huelo a pescado. Mientras que tú aquí estás Vane. Con el hijo de la alcaldesa. No digas eso, por favor. Vale. Papa. Laren, ¿dónde está el oro? Suelta a mi padre. Tranquilo, chico. Comenzamos mal el diálogo. Sí. ¿Qué quieres? Dejaste inconsciente a Sergey y te llevaste la carga. Devuélvemelo.
No he cogido nada. Seguro lo hiciste tú para hacerme algo. Y ahora quieres echarme la culpa a mí. Déjanos en paz, jefe. Mi hijo no tomó nada. Todo el día trabajaba en el mar. Está bien. A ver cómo reaccionáis cuando se encierre. Os pondré algo de droga. E iréis directitos a la cárcel. Hola, Semyonov. Llama a los chicos. Diles que vengan acá. Espera, espera. Joyería de oro. Unos 13 kilos. Los contrabandistas lo envolvieron muy bien. Solo hace falta traerlo a la costa. Dime, ¿te apuntas? Semyonov, cancela el plan. ¡Cancélalo! ¿Te crees el único listo? ¿Sabes cuántas grabaciones tengo aquí de este tipo? Dame el teléfono. Vamos, tómalo. Solo sabes, tengo grabaciones en una USB. Y si nos tocas, todo esto acabará en el despacho del fiscal. Y ya. Ya veo. No deberías haberte metido con él, hijo. Papá. Ahora está muy bien. Aprende, aprende. Todo se necesita en la vida. Una concha. Regalos del mar. Veamos qué hay. Venga. Feliz cumpleaños, mi amor. Ahora ya eres una mujer adulta. Sí, y cada día me hago más grande aún. Tanto tiempo he esperado este momento. ¿Te casarás conmigo? Sí, claro que sí. Mañana en la mañana iremos al registro y dejaremos documentos. Ya tienes 18 años, tu mamá no sabrá nada. Vania, soy tan feliz contigo. Esto es solo el comienzo. El teléfono está apagado fuera de... ¿Ale? Ale, ¿por qué estás en casa? ¿Por qué no fuiste al trabajo? ¿Me ha llamado tu jefa? ¿Qué ha pasado, mi niña? Mamá, él no vino. ¿Quién? Él no vino. ¿Iván? Gracias a Dios. Tienes toda la vida por delante. Tendrás muchos novios. ¡Mamá, no tendré nada! ¿De cuánto tiempo estás embarazada? 6 meses. Oh. Oh, ¿por qué no me dijiste nada? Mamá, él prometió casarse conmigo. ¡Maldito sea! Me confesó su amor. Me regaló un anillo. Seguro que lo robó. ¡Mamá! No pasa nada. Le denuncio e irá a la cárcel. Aún no tenías 18. Venga, ahora nos vamos. ¿A dónde? Venga, venga. Vamos al mercado. Estará ahí con su padre. Ya voy a hablar con ellos. Mamá. ¿Qué, mamá?
No lo hagas. ¿Y dónde están? ¿Se habrán escondido? ¡Malditos cobardes! ¿Está buscando a los Lari? Sí, ¿dónde están? Hay una tragedia, ha muerto Iván. ¿Qué? Dicen que fue a un almacén a robar. Luego dicen que incendió el almacén para perder el rastro, pero murió. ¡Ah! ¡Alia! ¡Alia! Hija mía. Con cuidado. Levántate. En el lugar del incendio encontramos el pasaporte con el nombre de Iván. ¿Crees que no reconoceré a mi hijo sin pasaporte? Es él. Tiene una cicatriz en la pierna, se cayó en una moto una vez. Es mi hijo. Déjanos a solas. ¿Por qué entró en el almacén? Yo no tengo ni idea. Él tiene su propia vida. Él no me daba explicaciones. ¿Ha robado mi oro? Él no tomó tu maldito oro. ¿Y para qué le quitaste la vida? Cierra la boca. Si comienzas a difundir rumores sobre mí en la ciudad, acabarás como tu hijo. ¿Entiendes? Vete al diablo. Oh, Dios. Ahora todo el mundo va a cotillear de ello. Se quedó embarazada a los 17. Lo sabía. Su padre pasó la mitad de la vida en la cárcel. Y ese también siguió los pasos de su padre. Menudo bandido. No hables así de Iván. No es un bandido. Entonces, ¿quién es? No lo sé. Es una especie de error. Lo habrán engañado. Tengo que ir a la policía. Claro que sí, hija mía. Ve a la policía. Cuéntales todo. Seguro que te harán la vida imposible. Te llevarán a juicio. Encima te harán su cómplice. Vamos a ver. No has visto ni has oído nada. Haz tu maleta y nos vamos por ahí. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Al pueblo. A casa de la tía Angela. Ahí vas a dar a luz. Ahí hay más aire fresco y menos rumores. Me dan igual los rumores. No voy a ninguna parte. Te equivocas. Sí que vas a ir. Y si no vas, te llevo ahí a la fuerza. Hola, mis amores. Llevo toda la mañana esperándoos. ¿Por qué tardasteis tanto? El autobús se averió por el camino. Estamos muy cansados. Cariño, déjame tu bolso, no lo lleves. No llores. Ahora vamos a comer, tranquilízate. Tienes que pensar en el bebé. No puedo hacerlo, tía Angela. Sí, sí puedes. He sido matrona durante 20 años. He visto muchas cosas. Si te estresas demasiado, el bebé puede nacer con problemas. Pásate. Tía Angela, déjame ayudarte. Lo haré sola, ve a descansar. Llevo un mes entero tumbada en la cama. No pasa nada, en cuanto des a luz no tendrás tiempo Ojalá para descansar. Ojalá eso pasara pronto, pero aún quedan 2 meses más. ¿Ya has pensado en el nombre para el bebé? Sí, Mirón. Ese nombre le gustaba mucho a Iván. Mirón, qué gracioso. Bueno, como tú digas, ahora traigo una cortina limpia. ¡Ay, me duele! ¡Mamá! ¡Hija! ¡Hija! Ah, ¡hija! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Angela! ¡Angela, ven aquí! Oh, ¡hay sangre! ¡Tengo sangre! ¡Llamen una ambulancia! ¿Qué Aún dices? ¡Aún me quedan 2 meses! Tranquila. ¿Qué ambulancia? Estás a punto de parir. Mi niña. He asistido a muchísimos partos. Tranquila, suave. Aún suave. Recuerdo bien cómo hacerlo. Aguanta, mi hija. Cuidado, cuidado. Necesitamos agua caliente. Venga, me ayudas a traer baldes con agua caliente. Venga. Ya sabes lo que necesitamos. Cuidado, cuidado.
cuidado, mi niña. ¡Mamá! Ay, cariño. Venga, aguanta. Ala, cariño. Sí, mi amor, aguanta. Suave, es un niña. Medicamento. Vas a parir de maravilla. Apriete el puño. Muy bien. Aguanta un poco. Hay que bajarla. Venga. Abajo. Venga, cariño. Empuja. Empuja. Buena chica. Eso es, mi hija. Venga, otra vez. Aguanta. Venga, venga. Ya veo la cabecita. Empuja. Venga. Lo estás haciendo genial. Venga, mi amor. Hazlo de una sola vez. Empuja. Lo haces muy bien. Muy bien. Hija. Mamá, ¿dónde está Mirón? Cariño, no te levantes, que vas a marearte. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? 2 días. ¡Angela! ¿Dónde está mi hijo? Hija, el bebé... Nació prematuro. Nació muy débil. No sobrevivió. ¡No! ¡No! ¡Ala, no, cariño! ¡No puede ser! ¡No puede ¿Cómo ser! ¡Cómo el pastillo! ¡Ala! El cementerio es del pueblo. Es muy antiguo. Todo el mundo se fue a la ciudad hace tiempo. Y nadie viene aquí. Aquí está. Aquí es donde lo enterramos. Pero... ¿cómo? Sin documentos. Ni siquiera vi su carita. Cariño. Cariño. Mi amor. Aguanta, mi amor. Algún día todo pasará. Pasamos aquí unos días más y luego nos vamos a casa. Mi hijo. Mi sol. Mamá está aquí. ¿Inga Petrovna? Tola, Kuntsev. Hola. Qué guapo te has vuelto. Te has hecho un verdadero hombre. Ese pelo tan bonito. ¿Qué dice? Usted sí que continúa tan bella como siempre. Sí. Ala me contó que te vio el otro día. ¿Por qué no vienes a visitarnos algún día? Tiene novio, ¿sabe? Ay, nos ha pasado una desgracia. El novio de Alia murió en un accidente. Alia está destrozada. No lo sabía. Yo fui al muelle, pero había otra chica trabajando. Ya no trabaja ahí. Alia y yo fuimos a visitar a una amiga mía. Pensé que iba a despejarse un poco, pero al final perdió su trabajo y ahora no quiere estudiar en el instituto. Pasa por nuestra casa. A lo mejor a ti te hace caso. Está bien. Nos Me pasaré vemos. Por su casa. Adiós. ¿Quién rayos me necesita? ¿Es usted? ¿Qué quiere? He venido a contarle sobre su nieto. ¿Qué? ¿Has parido o qué? El bebé murió en el parto. Entendido. Sería mejor así. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Si es su propio nieto. ¿Y qué? Pensaba que iba a ponerme no, a llorar. Pero, espere, ¿me deja entrar en su casa? Le he traído unas empanadas. Hablamos.
Hablemos de Iván. Escucha, no vengas más por acá. Iván no está, sigue con tu vida. Pero si tenemos una tragedia común. No, querida. Yo tengo mi tragedia y tú tienes la tuya, ¿entiendes? Acaba de llegar una chica a visitar al papá de Iván. ¿Una chica? Sí. Dime, ¿cómo es ella? Es bajita y tiene el pelo rizado. ¡Alia! Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué fuiste a ver a Lalín? Sin más. Quería apoyarlo moralmente. ¿Y él a ti materialmente? Estoy al tanto de que salías con su hijo. Quería interrogarle, pero desapareció sin rastro. He estado fuera con mi familia. No sé nada. No mientas. ¿Iván no te contó nada? ¿Quién eran sus cómplices? No tenía ningunos cómplices. ¿Fue él el que te regaló este anillo? No, me lo regaló mi mamá para mi cumple. Hola. 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 ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué hacen acá? Estábamos conversando. Si te enteras de algo, infórmame. Me alegro de verte. Igualmente. Tu madre me invitó a su casa, así que... Sí. Por cierto, mi madre está buscando una secretaria para su oficina. Quizá te interese. ¿Quieres trabajar? ¿A mí? Pero si nunca he hecho algo parecido. ¿Sabes manejar un computador? Sí. Entonces sin problema. ¿Tola? Hola, Inna Petrovna. Al final has venido. Por supuesto, se lo prometí. Esto es para usted. Muchas gracias. Sabe, quiero ofrecerle un trabajo a su hija. Qué bien. Nos va a servir muy bien. Ala quiere entrar en el instituto médico. Justo acaban de prolongar el periodo de matrícula. Así que ese trabajo le va a venir genial. Por cierto, la oficina de admisión está abierta hasta las 5. ¿La acercas al instituto? Sí, mamá, por supuesto. Infórmate bien, Alia. Pero mamá... Verás, Alia es tan lenta. Cuando se decida ya habrán cerrado la matrícula. Le contaré los detalles del nuevo trabajo. Perfecto. Sí, acerqué a Oksana y a su hijo. Es un niño tan gracioso. No te lo imaginas. Me lo imagino. ¿Dije algo mal? No, todo bien. Es que son muchas cosas a la vez. No sé para qué sirve vivir. Para el coche, por favor. ¿Le amabas mucho? Me refiero a tu novio. Sí. Mucho. ¿Alguna vez has querido mucho? Sí. Pero no duró mucho tiempo y tampoco terminó bien. Se llamaba Lida, era mi compañera de clase. Estuve detrás de ella por mucho tiempo. Confié en empezar una relación con ella. Pero ella... Era una chica muy vistosa y alegre. Le gustaba salir de fiesta y bailar. Y yo, en cambio, soy un chico tranquilo. ¿Te dejó? Me enteré de que estaba saliendo con otro. Yo solo era un plan B. Por eso, tras graduarme, decidí volver a mi ciudad natal. Aunque tenía ofertas en Moscú. Todavía trato de olvidarla. Y lo consigues. Cuando estás a mi lado, sí, lo consigo. Tore. Eres un gran chico.
Pero aún no estoy lista para otra relación. Por supuesto, no hay problema. Seremos amigos. Solo piénsatelo del trabajo, ¿vale? Ah, ya lo he pensado. Lo acepto. ¿Sí? ¿Volvemos al coche? Vamos. Esto hay que repartirlo en el centro. ¿Se encarga? Sí. Y de esto hay que hacer 300 copias. Uh-huh. Es para usted. Bien. Pase a verme media horita, por favor. Muy bien. Saludos a todos. Hola, Reza Victorovna. ¿Qué tal se sienten? Muy animados. ¿Están animados? ¿Han calculado todo lo que habéis pedido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mamá, mira. Déjame que os presente. Es Alia. Encantada. Me ayudó a llevar a Oksana a la clínica de maternidad. Es muy buena trabajadora. Muchas gracias por lo de Oksana. La recuerda a menudo. Ha sido un placer. Bueno, dime, ¿cómo te van las cosas? Mamá, ¿por qué no vas a casa? Ya es de noche. Recuerde que pronto participas en la licitación de proyectos. La duda ofende. Pues claro que sí. Ya lo tengo casi terminado. Me alegro. Yo, en cambio, tengo mucho trabajo. ¿Te acuerdas de que mañana tu mamá tiene elección? Por cierto, ¿quién es esa chica? ¿Se llama Ala? ¿A qué se dedica en general? Ella quiere estudiar medicina. Mm. ¿Por qué? ¿Te gustó? Es una niña cualquiera, tendrás miles como ella. ¿Por? ¿Te estás enamorado de ella? ¿Vas a casarte con ella? Oye, muy buena idea. Tola, tienes toda la vida por delante. El trabajo, los proyectos interesantes. ¿Para qué quieres comprometerte tan pronto? A sus órdenes, alcaldesa. No habrá compromiso. Hola. Trabajando y trabajando. Muy bien. Sí. Estás nervioso. Mañana es el gran día. Sí. Es curioso. Mi madre se presenta a las elecciones y yo soy el que tiene nervios. Adiós, Alia. Adiós. Bueno, no tienes por qué preocuparte. Según los resultados preliminares, ella lidera las encuestas. Sí, tienes razón. Por cierto, si mi madre gana, iremos a un restaurante por la noche para celebrarlo. Habrá bailes para la gente joven. Pásate. Lo intentaré. Por cierto, gracias por ofrecerme este trabajo. Me ha gustado trabajar para tu madre. Hasta me da pena que sea el último día. Sí, a mí también me da mucha pena que sea el último día. Sabes, me acostumbré a ti. Sabes, me gustó venir a verte. Bueno, pero no voy a irme a ningún lado, así que podemos seguir viéndonos como antes. Pero no quiero como antes. Quiero algo más. Estoy enamorado de ti, Alia. Tola, perdóname, pero aún no siento lo mismo. Es mejor que me vaya. No. Es mejor que yo me vaya, disculpa. Lo siento. Resultados de las elecciones, Reza Kuntsova es reelegida como alcaldesa de nuestra ciudad. Ahora Reza Kuntsova dará el primer discurso de su mandato. Saludos, estimados residentes de esta ciudad. No se van a arrepentir de su elección. Voy a hacer todo lo posible para que cada día nuestra ciudad se haga cada vez mejor. Vamos a empezar con la renovación del parque. Ahora nos lo cuenta el propio autor del proyecto de la renovación. Gracias.
En primer lugar, quería decir que quiero a esta ciudad con todo mi corazón. Aquí nací y crecí como persona. Aquí también encontré a mi primer amor. El parque municipal es un sitio especial. Pasé toda mi infancia en él y conozco absolutamente cada piedra, cada árbol. Es para mí un gran honor poder renovar este parque según mi proyecto, porque al final será el lugar donde van a pasear nuestros propios hijos. Es muy importante que desarrollen el mismo cariño que yo tuve por este parque. Gracias por su atención. ¿Quieres bailar conmigo? Oh, vaya. Al final decidiste venir. Me haces feliz. Quería felicitarte por la victoria de tu proyecto. Vi el reportaje por la tele. Bien hecho. Muchas gracias. Es un placer oírlo de ti. Yo también tengo una buena noticia. ¿Ah, sí? Tengo los resultados de los exámenes de acceso. ¿Y? Me han aceptado en el Instituto Qué Médico. Bueno, enhorabuena. Eres estudiante. Sí, gracias. Genial. Tal vez te gustaría salir afuera. Vamos. Me gusta cómo bailas. No. Muchas gracias. Hay muchas cosas que aún no sabes de mí. Sí, pero me gustaría conocerte. Si aún no es demasiado tarde. ¿En serio? Sí. ¿Te refieres a...? Me di cuenta que no puedo perderte. Eres muy importante para mí. Y quiero intentarlo. Segundo primer amor. Segundo episodio. Quiero una manzana. ¿Cómo te llamas, caballero? Se llama Roma. Roma Romeo, toma tu kilogramo. No queremos manzanas. 2 kilos, por favor. Uh-huh. ¿No será mejor coger las rojas? No. Las verdes vienen mejor para la tarta. Uh-huh. La niña sabe lo que quiere. ¿Vas a hacer una tarta? Una para Tolia por su cumpleaños y la otra para las chicas del hospital. Muchas gracias. Por nada. ¿Cómo te da tiempo para todo? Para el instituto y las prácticas en el hospital. Yo, como tú, habría comprado una tarta en el supermercado y listo. Roma, no toques con las manos. A Tole le gusta cuando huele a empanadas en casa. Vas a malcriar a mi hermano. Chicas, miren el pescado fresco, sí. Llévenlo. Miren, por favor. ¿Cómo se llama? La brema. La brema. La brema, claro. Me pone una grande. Claro. Tantos años comprando este pescado en el mercado y no consigo recordar el nombre. Dime, por favor, ¿qué tal, German? ¿Te pone muchas pegas en el hospital? Claro que no. He aprendido más cosas con él en el hospital que en 4 años en el instituto. Uh-huh. Pero es muy estricto. Eso sí. ¿Qué tal las enfermeras? ¿Flirtean con él? Sí. German los adora a ti y a Roma. Tómate una perca. Está Toma muy fresca. Una perca, está más fresca. Sí, póngame, por favor, 2 kilos de perca. Ajá. ¿Nunca tienes celos de Tola? ¿Crees que debería? No sé, confiamos el uno en el otro. Bueno, ya sabes, confía pero verifica, es lo que dice mamá. Si notas algo en el hospital, dímelo, ¿vale? Si yo noto algo también te lo diré, que al final somos amigas. A ver, primero vamos al ayuntamiento y luego al banco. Luego, ¿qué va según el mamá. Plan? El Fondo de Apoyo de las Madres Solteras y llama a Nicolai Petrovich para decirle que ya tienes los documentos. Este sitio es perfecto. No entiendo cómo nadie construyó antes. Tiene playa, mar... El propietario no quería venderlo, pero hace un poco murió. ¿Y los herederos? Tenía un hijo, pero este se murió hace 4 años. Ahora este terreno pertenece a la ciudad. Entiendo. ¿Y qué quieren construir acá? Un boutique hotel de clase premium, todo exclusivo. Ya he encontrado compradores. Espero que construyan algo digno. El sitio es magnífico.
Eso depende de ti, mi amor. Tú vas a ser el arquitecto de este proyecto. Ya me he puesto de acuerdo con los inversores. ¿Lo dices en serio? Mamá. Muchas gracias. Pero no me decepciones. Claro que no, es el trabajo de mis sueños. Muchas gracias. Sí, hola. Sí, Oleg Pavlovich, ahora venimos. Sí, sí, por supuesto. Vamos, 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 vamos. ¡Papá! Ay. Oh, ayer pesabas menos. ¿Qué tal? Vamos a ayudar a mamá y a la tía. Uh-huh. Hola. 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 ¿Qué tal fue tu turno de noche? Tuve 3 pacientes de urgencias. Ajá. Pasé toda la noche operando. Ajá. Ay, pobre, casi no descansas. No les preocupa tu salud, ¿verdad? Oye, soy el jefe de cirujanos. Todos están en vacaciones y no hay quien ayude. En la semana tengo 3 turnos de noche. Ah, 3. 3. Sí, pero no pasa nada, ya descansaré. Ajá. Me imagino al lo carro. Duro que son los turnos de noche. ¿Sí? Vamos. Sí, correcto. Los turnos de noche son lo peor. Dime, ¿quieres que te acerque a la casa? ¿Mm? Muchas gracias, German Vladimirovich. Tranquila. En el hospital me tratarás de usted, pero aquí somos familia. Vámonos. Mi nieto favorito, Roma. Oksana, se parece muchísimo a ti. Venga, cómete un cachito más. Cómelo por la abuelita. Corre, toma y corre. Gracias. A tu habitación. Está bien. Brindemos de nuevo. Vajik, baja el ritmo. Oye, yo soy el jefe de policía acá. Yo mismo puedo decidir lo que hacer. A ver, puedo proponer yo un brindis. Ay. Tola, cariño mío. Hoy cumples 28 años. Tienes una casa grande, un matrimonio estable, una mujer encantadora. Gracias. Te has hecho muy mayor. Pero para mí, siempre serás ese niño pequeño. Recuerdo que desde que eras muy pequeño, siempre jugabas con el constructor, construías cosas. Mamá. Y hoy se cumplió tu sueño. Eres el arquitecto principal del proyecto grandioso en la Bahía Vieja. Enhorabuena, mi amor. ¡Hurra! 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 Gracias. ¿En la Bahía Vieja? Uh-huh. Su propietario murió. El terreno ahora pertenece a la ciudad. Construiremos un superhotel allá. ¿Cómo que murió? ¿Cuándo? Hace 6 meses. Era un borracho. ¿Ocurre algo? ¿No estás feliz? Me alegro mucho por ti, solo que no lo sabía. Un brindis de la suegra. Tola, cariño. Yo, Alia, todos estamos muy orgullosos de ti. Eres el mejor marido y nuero. ¡Oh, oh! ¡Mamá! Petrovna, abran mamá las ventanas y llamen una ambulancia. No se preocupe. Mamá, nos asustaste muchísimo. Sí, sentí mucho mareo. En cuanto oí que el padre de Iván murió. Ya, llevo mucho tiempo sin ir a la tumba de Iván. Han pasado 6 meses. Duele. Hablé con el médico. Los resultados son buenos. Hay una pequeña isquemia cerebral, pero no es grave. Solo tiene que guardar reposo, tomar las pastillas y estará como nueva muy pronto. Tiene que hacer unos análisis más, pero después le ofrezco venir a nuestra casa. Sí. ¿Qué hará sola en su casa? No, no. Está fuera de cuestión. No quiero incomodarlos. Además, tengo tantas cosas que hacer en casa. Mamá, déjalo. En cuanto estés completamente bien, volverás a tu casa. Te traeré tus cosas y la ropa. Uh-huh. La policía. Creo que alguien ha entrado en mi casa. Tengo mucho miedo. Creo que aún podría estar aquí. Calle Primorska 10.
Vengan rápido, por favor. Tranquila, 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 soy yo. Tranquila, tranquila, soy yo. ¡Vanya! ¡Estás herido! Sí. Dios, ¿qué ha pasado? Me han apuñalado. Ahora vengo. Vi tu llamada y vine para acá. Somos familia, ¿sabes? Lo siento mucho, Vadim. Ha sido una falsa alarma. Mamá siempre olvida cerrar las ventanas. ¿Y qué haces tú acá? Estoy recogiendo las cosas de mamá. La llevamos a nuestra casa. Está bien. Déjame que te ayude a llevar las cosas. Móntate en el coche. Aún tengo que limpiar el piso. Todo bien. ¿Estás segura? Seguro. Está bien. No te preocupes. Está bien. Nos vemos. Adiós. ¿Se fue la policía? Sí, les dije que fue una falsa alarma. Bien. Tú siempre has sido muy inteligente. Cuidado. Vania. ¿Cuándo te hirieron? 3 horas atrás. Cuando iba en el tren para verte, me apuñaló un hijo de perra. ¿Podrías coserme? Vania, estás loco. Puede que tengas alguna infección. Tienes que ir al hospital. No puedo ir a ningún lado. Por favor, piensa en algo. Me curo bien, como un perro. Aguanta, Vanichka. Hola, Sveta. Está German Vladimirovich en el hospital hoy. Ven acá. Герман Владимирович, Геша, ¿has cerrado la puerta? Dame un segundo, ya lo hago. Герман, necesito hablar con... lo siento, disculpe. La madre que me parió. Vístete. Alia, espera. Es un malentendido. No sé qué pasó. Fue sin querer. Lo entiendo, perdone. ¿Qué estás haciendo aquí? Hoy no es tu turno. Tengo un herido en casa. Necesita ser operado. Pero ya me apañaré sola. No, tranquila. Te ayudaré. Solo no le digas nada a Oksana, ¿vale? Oye, no le habría contado nada de todas formas. No quiero hacerle daño. Yo tampoco. Iré por los instrumentos y ya regreso, ¿vale? Espérame. Tole, hola. Han traído a un paciente grave. Tengo que ir a trabajar. Hoy no vengo a casa. Vete a dormir. Ya está. He limpiado y cosido la herida. Le he dado antibióticos al paciente. Con los analgésicos tiene que dormir hasta mañana. Sería mejor si lo lleva al hospital para que lo revisen. Ya lo revisaré yo. ¿Y ese quién es? Un viejo amigo. Por lo que veo a Tolia, también le pusieron los cuernos. Es simplemente un amigo mío. Sí, lo entendí. Escucha, no digas nada a nadie, ¿de acuerdo? ¿Has oído escuchar de secreto profesional? Pues bien, tú no viste nada en el hospital y no he visto nada aquí. No me acompañes. Adiós. Adiós. Thank you.
volveré más tarde. Pero bueno, aquí llega el destructor de familias. ¿En qué sentido? En el sentido de que ayer me quitaste a mi mujer, ahora no me contesta al teléfono. Ah, es por eso. Disculpa, no entendí al principio, estoy muy cansado. Nos faltaba mucho personal y tuve que llamar a Alia. Perdona, tengo prisa. Vale. Ah, ahí están. Cuidado. Muchas gracias, German. Buenos días, Inga Petrovna. ¿Cómo está usted? Hola, qué bien que has venido. Estoy bien. Tole, perdona, por favor. Tardaron mucho en darnos de baja. No te preocupes, llego tarde al ayuntamiento. Mamá ha llamado. De acuerdo. Soy Lidia Samoilova. Soy representante de la empresa constructora. Reza Viktorovna Kuntsova, alcaldesa. Encantada. Siéntese, por favor. Gracias. Le estábamos esperando mucho. ¿Qué tal fue su viaje desde Moscú? Todo bien, gracias. Más que nada, el inversor está interesado en el concepto arquitectónico del proyecto. Por supuesto. Reza Viktorovna, ¿le puede hacer una pregunta? Claro. Uno de mis compañeros de la uni era Tolia Kuntsov. ¿No será su familiar? Es mi hijo menor, el arquitecto principal de este proyecto. Tiene que venir de un momento a otro. Qué interesante. ¿Sí? Anatoly es el representante del inversor. ¿Lidia? Tolia. ¿Cómo me alegro de verte? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Estoy bien. Oye, ¿no me dijiste que tu mamá es alcalde? Sabes, nunca lo preguntaste. Venga, ya hablaremos. Reza Viktorovna, ¿puedo robarle a su hijo? Tenemos que hablar de unos detalles del proyecto. Por supuesto. Justo tengo una reunión en 5 minutos. Anatoly está en su completa disposición. Gracias. ¿Me enseñas la ciudad? Sí, vamos. Hasta luego. ¿Vania? Te estaba esperando. Déjalo. ¿Qué tal la herida? No, ya te dije que me curo como los perros. Está bien. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Durante 4 años pensé que estabas muerto. Estabas vivo todo este tiempo. Lo siento. No podía decírtelo, era muy peligroso para ti. 4 años atrás yo me dedicaba a traer mercancía de contrabando. ¿Por qué no me dijiste nada? Pues porque me amenazaron. ¿Quién? Vadim Kuntsov, el hijo de nuestra alcaldesa. Él me metió en este negocio. Y cuando yo quise dejarlo, él decidió vengarse de mí. Vadim no pudo hacerlo. Si es policía. Lo hizo con sus propias manos. Contrató a un tipo que me emboscó en el almacén y me atacó con un cuchillo. Empezamos a pelear y él se cortó con su propio cuchillo. ¿Lo mataste? Me estaba protegiendo. Pero cuando me di cuenta la situación tan jodida que estaba, de que Kunset y su mamá me iban a meter a la cárcel por muchos años, por eso prendí fuego al almacén. No entiendo, pero tu papá identificó tu cuerpo. Papá lo sabía todo, se lo había pedido. O sea, le contaste a él, pero a mí no. Yo tenía miedo por ti. No, tenías miedo por ti. De no... Ahora te cambio la venda. Oye, qué bonita es vuestra ciudad. Así es. Ahora entiendo por qué huiste aquí. Confesaste tu amor a mí, enseguida huiste. Uy, ¿tú no ibas a casarte con Sasha? ¿Se casaron? Sí, pero nos divorciamos en un año. Pero por otro lado, mi carrera me fue muy bien. Pues yo, en cambio... Llevo ya 3 años felizmente casado. ¿En serio? Sí. Enhorabuena. Como lo veo, toma las cosas muy bien, claro, con la madre como la tuya. Sí. Creo que aquí se pueden construir muchos hoteles chulos. Empezamos con la Bahía Vieja y luego ya veremos. ¿No pasas frío? Un poco. Estoy acostumbrado. Ah, hace mucho viento. Vamos a una cafetería.
Hablamos de los buenos tiempos. Sabes, tengo que trabajar en el diseño. Mi madre no trabajará por mí, ¿cierto? Pero me alegro mucho de verte, ¿sabes? Yo también. Nos vemos. Hola. Hola. Buenas. Hola. Vaya. ¿Está rápido? ¿Dónde está Lidia? Se quedó en el muelle. ¿Por qué la dejaste ahí? Debo seguir trabajando, trabajar en la maqueta. ¿Quién necesita tus bocetos? En cualquier proyecto lo más importante son los contactos. Si Lidia se queda contenta, ¿entonces qué? Va a hablar de ti y de tu proyecto con mucho aplomo. Entonces nuestro proyecto va a triunfar. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Eres un bebé? ¿De verdad? ¿No sabes qué tienes que hacer? Llévala a bailar, por ejemplo. Mamá, soy arquitecto, no un payaso de animación. Eres un tonto, Tolia. Si no quieres llevarla a bailar, invítala a tu casa. Al final tú mismo la diseñaste. Deja que Lidia vea lo talentoso que eres. Está bien, mamá. No has entendido nada, no te parece nada en mí. ¿Y dónde has estado todo ese tiempo? Deambulaba por toda la costa. Trabajaba en las goletas de pescadores. No tenía documentos, así que me pagaban mal. ¿Y para qué viniste aquí? Por ti. Vamos conmigo al extranjero. He encontrado una persona que nos ayudará a mudarnos allí. Vania, estoy casada. No puedo ir a ningún lado. Yo lo sé. Mi papá me lo contó. Yo quería venir a tu boda y robarte conmigo. ¿Y por qué no lo hiciste? Verás, aquí estoy como una trampa. Si se enteran que estoy vivo, me van a acusar de asesinato. Tola. Tola, espera un segundito. Inga Petrovna, no corra, por favor. ¿Qué pasa si tiene vértigo de nuevo? Estoy bien, no te preocupes. Ala se ha ido a la biblioteca a estudiar. ¿Te puedo pedir que me lleves a mi casa? Quiero regar las plantas. Pues claro, pero prométame que después descansará, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué dices? ¿Te vas conmigo? No puedo. ¿Por qué? ¿Me has olvidado? Claro que no, Vanichka. Todo este tiempo he estado pensando en ti, pero creía que estabas muerto. Pero resulta que no. Claro, estoy aquí, vivo. Y te quiero como antes. ¿Alia? Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Bueno, he venido a regar las plantas y llevarme unas cosas. ¿No estabas en la biblioteca? Sí, primero fui ahí y luego vine aquí. ¿Qué cosas? Deja que te ayude. No. ¿Pero qué ocurre? Te echaba mucho de menos. Vamos a casa. Vamos. ¿Sí? Hola. ¿Te echaba de menos? Ira. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Sí. Sí, estoy cansado. Estoy cansado de mentirle a mi mujer. ¿Cuándo vas a divorciarte con ella? Llevas un año prometiéndomelo. No es tan fácil. Tenemos un niño. Nosotros también podemos tener hijos. No, no, no. Mira, no. Y por favor, cúbrete. O sea, Gesa, ¿me quieres dejar? ¿Después de todo lo que hemos tenido juntos? Ira, solo hemos tenido sexo.
O sea, solo... ¿Sabes qué? Gesha. Vas a arrepentirte de eso. Llámame Herman Vladimirovich. Vania, ven a comer. ¿Y por qué no has ido al trabajo? Me he tomado un día libre. Qué rico. ¿Se ha enfriado? No. Así está muy bien. Rayos, cómo echaba de menos esta comida tuya. Y a ti también. Vania, no lo hagas. Vania. ¿Qué pasa? Si antes te gustaba. No puedo hacérselo a Tolia. Es muy bueno. Espera. ¿Qué, lo quieres de verdad? No lo sé. Han sido 4 años, Vania. 4 años. Él ha estado a mi lado todo este tiempo. Nos construyó una casa. Estás con él solo por el dinero, ¿verdad? ¿Te has vendido? Vete a la mierda. Te he traído un jersey. Póntelo. Lo siento. Puedo pedirte un favor. Y me voy. ¿Qué quieres? Ve a casa de mi papá, por favor. Allí hay un velero. Lo hicimos juntos, mi papá y yo. Tráemelo. Es el único recuerdo que tengo de él. Está bien, te lo traigo. Alia y yo decidimos que nuestra casa no solo tenía que ser bonita, sino funcional. Nos basamos en el estilo escandinavo. Siempre eres el estudiante más talentoso entre todos. No, ¿qué dices? En serio, me parece que ninguno de nuestros compañeros trabaja como arquitecto. Desde pequeño quería ser arquitecto. Por cierto, mañana es el día de la ciudad. Vamos a celebrarlo a lo grande. Pásate con nosotros. Gracias, pero no me sentiré cómoda. No conozco a nadie más que tú. Estará mi familia. Mi madre tiene muchas ganas de verte. ¿Y tú? Yo también. Ya veo. ¿Dónde está tu mujer? Trabajando. Qué pena. Qué calor. ¿Me invitas a un vasito de agua? ¿Quieres zumo? ¿Por qué no? ¿Qué está haciendo aquí? Disculpe, ¿quién es usted? ¿Yo? Lida, el zumo se terminó. Inga Petrovna, ¿sí? Permítame que le presente. Ella es Lida, mi socia. Lida, ella es Inga Petrovna, mi suegra. O sea, ¿tu socia de negocios? Tolia, creo que... Inga Petrovna no lo ha entendido bien. De repente me sentí mal y decidí tumbarme. Es todo. Tengo unas pastillas para el dolor de cabeza. No, gracias, no hace falta. Ya tengo que ir a otra reunión de trabajo. Voy a comprar las pastillas en una farmacia por el camino. Adiós. Tolia, no te olvides, mañana tenemos una reunión de trabajo en la Bahía Vieja.
Hola, mamá. Hola. ¿Dónde has estado? En el trabajo. ¿En el trabajo? Quédate conmigo a tomar té. Ala, creo que puedes perder a tu marido si no vas a pasar más tiempo con él. ¿Por qué dices eso? Hoy Tola trajo a casa a una mujer muy guapa. Lidia. Lo sé, me contó sobre ella. Trabajan juntos. Juraría que ella está ligando con él. Lidia. En fin. Esa Lidia casi se quitó toda la ropa. Y se tumbó en su cama matrimonial. Menos mal que yo vine a tiempo. ¿Qué pasa si no hubiera estado en casa? No se sabe qué podría haber pasado. No habría pasado nada, mamá. Me fío de mi marido completamente. Si me dijo que es su socia, entonces realmente lo es. Habrás inventado muchas cosas. Ala, Ala. ¿Recuerdas que una vez me contaste que Tolia también tuvo el primer amor muy fuerte? Creo que se llamaba Lidia. Qué coincidencia más rara. Te está quedando muy bonito. ¿Te gusta de veras? Sí. Aún no lo he terminado. Aquí habrá piscinas. Mañana enseñaré el proyecto a Lidia. Iremos juntos a la bahía. Por cierto, quería preguntarte sobre esa Lidia. ¿No será tu compañera de clase? Sí, es ella. ¿Y por qué no me dijiste nada? No deberías ponerte celosa. Es una relación puramente de trabajo. Todo lo personal quedó en el pasado. Yo te quiero solo a ti. ¿Me oyes? Sí. ¿Confías en mí? Genial. Veamos. Oye, ¿puedo ir con ustedes mañana? Confía, pero comprueba. No es eso. Tengo mucho vínculo con ese lugar. Quiero verlo antes de que lo demuelan. De acuerdo, mañana vamos juntos. Amor, discúlpame, pero tengo sí, que por terminarlo. Supuesto. Veamos. Qué suerte tengo, ¿no? Tengo a la mujer más bella del planeta. Tola, hagámoslo algún otro día. ¿Por qué? Me duele la cabeza. Estoy cansada. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Lidia, ella es Alia, es mi mujer. Hola. Hola. Tola me habló mucho de usted. Sí. Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Desde luego. Yo diría que es aún más bonito que en las fotos. ¿Habrás traído el proyecto? Pues claro. Tengo el primer boceto listo. Enséñamelo. Esto es solo una pequeña muestra del estilo que quiero utilizar. Vaya. Oye, me encanta. Pasa página. Definitivamente me gusta. Espera, me recuerda algo. Tu trabajo de fin de grado. La casa de los sueños. La casa del sol. Vaya, no me digas que te acuerdas de eso. Claro, recuerdo que el profesor te alabó mucho. Tola, sí. Qué bien. Voy a entrar en casa a verla. Claro. Oh. Toma. Aquí habrá ventanas con vistas panorámicas. Sí, mira, aquí irá la piscina.
Oye, creo que en 2 años lo habremos construido. Lo intentaremos. Tole, ¿puedo llevármelo? Claro que sí, Alia, puede. De todas formas van a demoler la casa. Tole, ¿qué te parece? ¿Se podrá dejar esos árboles? Pues claro, aquí quiero hacer unas zonas verdes, quizás, ¿sabes? Y... toma las llaves, toma. ¿A dónde vas? Deja que te acerque. Voy a ir en autobús, no te preocupes. Tolia, escucha, todavía tenemos que revisar la costa por el tema de la playa. Alia, ¿pero qué estás diciendo? ¿Para qué vas a ir en autobús? Tolia, trabaja tranquilamente. Todo bien. ¿Qué te parece? No sé, hace bastante fresquito. ¿Qué tal tú? Me aguanto bien el frío. Qué suerte. Deja que te abrigue. No quiero que enfermes, tenemos mucho trabajo. Gracias. Gracias. Eres muy cuidadoso. Aquí tienes. Gracias. Es mi último recuerdo de infancia. Vania. Dentro del compartimento secreto había una cosa. El testamento de tu padre en mi nombre y una carta para mí. Varias cosas que se inventó mi papá. Me escribió que vendiera la casa y que te mandara algo de dinero a ti. Que estabas vivo y que te tenía que encontrar. ¿Por qué no me lo dijo todo antes? Porque él no quería entregarme realmente. Y él siempre te quería mucho. Decía que eras muy honesta y fiel. Y que nunca me engañarías. ¿Qué hacemos ahora? ¿No crees que es una señal? Si ahora la casa es nuestra, somos ricos. Y podemos irnos al extranjero a vivir bien. Vania, si vendo la casa, Tole va a perder su proyecto. Su mamá le traerá otro del pico. No hables así de Tolia. Lo logró todo él. Es un arquitecto muy talentoso. Me parece muy bien. Entonces no se quedará sin trabajo. Este es el único problema. No. Vania, tengo toda mi vida aquí. El instituto, el hospital. No puedo dejarlo tan fácilmente. Entendido. Ya no sientes amor por mí. Pensé que era el destino. Haz lo que quieras con la casa. Mañana me iré como prometí. Vania. Nunca voy a dejar de amarte. ¿Dónde estará nuestra Alia? Gracias, Inga. Estaba delicioso. De nada. Creo que es ella. Hola. Hola. ¿Están cenando? Muy bien. He pasado mucho tiempo en la biblioteca. Fui a la biblioteca, pero no te vi allá. ¿Salí un momento? ¿Me voy a trabajar? Por supuesto. ¿Vas a cenar? No, gracias. No quiero. Alia, ¿qué les está pasando? ¿No estarás engañando a Tolia? Mamá, por favor, no te metas en nuestra relación. Es nuestra vida familiar. Me preocupo mucho por ti. Mientras estás por ahí, Tolia pasa tiempo con esa chica. Y esa chica le intenta seducir. Que lo seduzca lo que quiera. ¿Qué más da? ¿Cómo? ¿Cómo que qué más da? ¿No quieres proteger tu familia? Mamá, no lo sé. No lo sé. Estoy confundida, ¿entiendes? A veces pienso que Tolia no es mi destino. ¿Qué tiene que ver el destino? Son una familia. Y él te quiere. Y si no te controlas... Alia, lo vas a perder. Tal vez sea para mejor, mamá. No digas eso. Peter Laren le deja todo a usted, precisamente una casa en la Bahía Vieja. Sí. Ha tenido mucha suerte, es un lugar precioso. Sin embargo, tengo que comprobar una cosa.
Efectivamente. Tenemos el documento original en nuestra base. El testador murió hace medio año, así que usted ya puede heredar la casa. Muchas gracias. ¿La servilleta a las rodillas? Lo recuerdo. Discúlpenme. Felicidades, mamá. Hoy es tu gran día. ¿Es el día de la ciudad? Por el día de la ciudad y por nuestra alcaldesa. Por vosotros. No habría llegado donde estoy sin vosotros. Tolik hará la ciudad más bella, Vadim la hará más segura. Por cierto, ¿qué tal todo? Tranquilísimo. Todo bien, mamá. Bueno, por nosotros. Por el día de la ciudad. Eje, por ti. ¿Qué tal, Alia? ¿Cómo estás? Hola. ¿Has tenido más ladrones en tu casa? ¿De qué ladrones habla? ¿Es que acaso no hablas con tu mujer? Llamó hace unos días a la policía. Dijo que alguien había entrado. Alia. Me había parecido. Es que la ventana estaba abierta. ¿Le pareció? Sin más. ¿Cómo que te había parecido? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nadie baila? Alia, oye, ¿me permite robarle a su marido para un baile? ¿Celosa? No, debería. ¿Sabes, Alia? Después de pensarlo bien, creo que la familia es lo más importante en la vida. Me he separado de Ira. Felicidades. Gracias. Tú también cuida de Tolia. Al final, lo de los amantes no es una cosa para siempre, pero la familia... No tengo ningún amante. Disculpa. Esa moscovita no deja de tontear con Tolia. Mejor. Eso va a acelerar el tema del contrato. Me encanta esta vida. Con la casa de Larin vamos a recibir mucha plata. Vaya, Vadim. Está bien, me callo. Además, deja de beber. ¡Alia! ¡Alia, espera! ¡Alia! ¿A dónde vas? ¿Cuánto más lejos de aquí? ¿Pero qué ocurre? Nada, simplemente quiero irme. Alia, ven adentro, por favor. Te lo ruego, es una celebración familiar. Si no vienes, levantarán sospechas. No me importa. No tengo por qué hacer lo que le guste a tu familia o mi poderosa. Está bien. Si no te gusta estar acá, puedes irte a casa. Pero mañana tendremos una conversación. Sobre los ladrones de tu casa, la biblioteca mítica y sobre las mentiras en general. ¿Sobre mis mentiras? Sí. No deberías de hablar de mentiras con tu mamá y con tu hermano. Ellos sí que saben mucho sobre lo de mentir y ser hipócritas. Toda esa fiesta no es más que una farsa organizada con el dinero robado en el puesto comprado. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a hablar así de mi familia? ¿Dónde tienes las pruebas? Tú lo sabes perfectamente. Simplemente tapas tus ojos a ello, porque tu mamá te consigue proyectos beneficiosos. ¿Sí? Sí. Sabes, vete donde quieras. Tole, espera. No es lo que quería decir. Ya me dejaste todo claro. Ya sé lo que piensas sobre mí. Que soy un inútil, que no valgo para nada. Soy un mimado y nunca hice nada por mí mismo. No es verdad. Creo que eres una persona muy talentosa. Lidia sí que piensa que soy talentoso. Pero al menos ella terminó la facultad de arquitectura. No como tú, que hiciste un curso de 2 semestres. Me tengo que ir. ¡Adelante! ¡Ve a donde tú, Lidia! A ver, Oma, come solo una cucharada. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Hay una frase. ¿Hay qué? No has comido nada hoy. No quiero. Venga. Por la mamá. A ver, Oksana, creo que él quiere ir al baño. ¿Que no te das cuenta? Vamos, vamos, dale. ¿Por qué no me lo has dicho antes, Roma? Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué has venido a hacer acá?
¿Crees que soy un gatito del que te puedes deshacer? Ahora todos sabrán lo hijo de puta que eres. Mira, estás borracho, vete a la casa. ¿Qué está pasando por aquí? German, ¿quién es? Ella, una enfermera del hospital. Soy su amante. Dormimos juntos desde hace un año. ¿Qué? Soy su amante. Raisa Viktorovna, ella está mintiendo. Él es el que miente. Tengo pruebas. Raisa Viktorovna, esto... Aquí. A ver, señorita, escúchame bien. Ahora te das la vuelta y te vas de aquí antes de que la seguridad te eche a la fuerza. Mañana recoges todas tus cosas y te vas de esta ciudad para siempre. De lo contrario, voy a hacer que tu vida parezca un infierno. ¿Está loca? Él estaba engañando a su propia hija. Si quieres, no me hagas caso. Pero no te sorprendas si en tu turno pasa algo grave en el hospital. O bien te pasa algo. Usted, enseña a la señorita la Vamos. Salida. ¿Cómo se atreve? Señorita, tranquila. Raisa Viktorovna. Mamá. Elimina todas las fotos y devuélvele el teléfono. Espero que esa idiota no haya guardado las fotos en otros dispositivos. German, si fuera una vez más... Entendido. Yo... Gracias. Oksana no puede saber nada de eso. Os hemos perdido. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a comer el helado de fresa. ¿Te gusta el helado? Venga, vamos. German, ¿vienes? Abuelita, ¿hay un helado de chocolate? Me voy. No quiero molestarlos. Sí, Angela. Hola. Sí, te he llamado. Quiero ir a ver a Mirón. ¿Cómo es que lo van a adoptar? ¿Cuándo? Sí, claro. Sí, es lo correcto. El niño debe tener una familia. ¿Dónde está mi hijo? Ay, me siento mal. Tengo vértigo. Basta de fingir. Dime ¿Dónde estuviste todos estos años? ¿A ti qué te importa? Te ruego, deja a Alea en paz. Ahora mismo está bien. Usted decide por ella. ¿Dónde está mi hijo? En un orfanato. Alea lo sabe. Pensábamos que te habías muerto. Alea estaba muy preocupada. No necesitaba ese niño. ¿Y Alia fue quien entregó al niño al orfanato? No. Alia no sabe nada. Le inyectaron un somnífero. Piensa que Mirón no sobrevivió. Usted entregó a su propio nieto a un orfanato. Le quitó a Alia a su hijo. Y la casó con el mocoso, el hijo de la alcaldesa. Simplemente estaba preocupada por mi hija. Mientras que tú la abandonaste. Yo hubiera vuelto antes si hubiera sabido que alguien me esperaba aquí. Pero usted... Usted jodió todo. Segundo Primer Amor, Episodio 3. ¿Qué está pasando? ¡Es mi madre! ¡Mamá! ¡Mamá! Déjenos trabajar.
¿Y cuándo va a despertarse? En unas cuantas horas. Pero luego le inyectarán más analgésicos. ¿Cómo ha ido la operación? ¿Va a caminar? Va a poder caminar y bailar. Las costillas se le fusionarán en unos meses. Tiene una pierna fracturada, pero al final es una mujer joven y se rehabilitará. Pero si está enferma. Pudo haber perdido la conciencia y así acabar debajo del coche. No creo. Estaba tomando pastillas. No debería tener esos ataques. Salvo que haya experimentado un estrés muy fuerte. ¿Han discutido? Nosotras no. Pero sé que la podría haber estresado tanto. Mamá, volveré pronto. Vania, ¿estás en casa? Sí. Hola. Ha venido tu mamá. ¿Qué le has dicho? Mejor pregunta, ¿qué me ha dicho ella? ¿Sabes que la atropelló un coche? Aquí mismo, en la parada de autobús. Se lo merecía. ¿Qué dices? Si es mi madre. ¿Y tú sabes que nuestro hijo está vivo? No. Mirón murió. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá. Para que sepas, te mintió. Está vivo. No puede ser. ¿Cómo lo sabes? Le oí hablar con una tal Angela por teléfono. Angela. Es la amiga de mi mamá. Antes trabajaba como matrona. Y ahora es niñera en un orfanato. Sí, sí. Ahí es donde está, en el orfanato. No, ¿qué? Tranquila, tranquila. Todo saldrá bien. Tenemos que ir ahí. Sé dónde está. Son 2 horas en autobús. Claro. Vamos. ¡Angela! ¡Hala! ¡Mi niña! ¿Qué haces aquí? Lo sé todo. ¿Dónde está mi hijo? Hala, venga. ¿Te lo contó todo? Tuvo que hacerlo. Quiero ver a mi hijo. Hala. Ale, perdóname. Lo hizo porque me lo pidió tu madre. Dijo que así sería mejor para ti. Si al final su padre se había muerto, mientras que tú acababas de cumplir 18 años. Y yo soy el papá. Ya, para de llorar. Y vamos mejor. Quiero ver a mi niño ya mismo. Prepárate. Nastia, llego en un minuto. De acuerdo. Oh, Vadim. ¿Qué haces por acá? Hola. Vine a interrogar a Inga. Dime, ¿sigue inconsciente? Sí. Hasta dentro de un día no podrás hablar con ella. Así que no tiene sentido que la esperes aquí. Así me dijeron. Entonces, ¿para qué has venido? En realidad vine a hablar contigo. De hombre a hombre. Buddy, ¿qué pasa? ¿Estás loco? Sé todo sobre tus aventuras amorosas. Me lo contó mi madre. Déjame explicártelo todo. No tienes que darme ninguna explicación y recuérdalo. Te romperé la cabeza si haces algo a mi hermana. La culpa la tiene Ira. Ella misma me sedujo. Yo amo a Oksana. Sí, soy culpable ante ella, pero nunca volveré a engañarle. Mierda. Tengo que operar en 1 hora. Maldito. Espero que no se lo hayas dicho a nadie. Oksana no puede enterarse de esto. ¿Alguno de los empleados lo sabe? No. Solo Alia. Ellas son amigas, ¿se lo contará? No, no lo va a hacer. Ella misma tiene un secreto. ¿Esa niña tonta? Sí, te lo digo. Ella tiene un amante. Ella lo tiene escondido en la casa de su madre. Yo guardaba el secreto del tío y ella de Ira. No puede ser. Gracias, German. Disculpa por la mano.
Ahora vete. Vamos a ver. ¿No puede dejar pasar a los dos? ¿Quién va a entrar? ¿Cómo que a quién? Ambos vamos a entrar. No lo entiendes. El acceso es restringido. No soy más que una niñera. ¿Me pueden despedir? ¿Cómo vais a ver al niño entonces? Vanishka, ¿puedo ir yo, por favor? Me muero por verlo. Vale. Ve, cuéntale sobre su papá. Nos lo llevamos, ¿verdad? Sí, y vamos a tener una verdadera familia. Como lo deseábamos, si no fuera por Kunze. Vamos. ¿Qué habéis decidido? Vamos. Ahí. Miros, cariño, vamos, siéntate aquí. Vale, solo 2 minutos. Hola, mira qué coche tengo. Hola, es muy bonito. Me llamo Mirón. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Alia. Soy tu mamá. Me han dicho que mis papás van a ser Lena y Vitya. Me van a llevar a su casa. No, Mirón. Yo soy tu verdadera mamá. Y tú eres mi hijo. Te perdí, pero luego te encontré. Nunca te voy a soltar. ¿Me vas a llevar a tu casa? Por supuesto. Vamos a vivir juntos en la costa. ¿Te gusta el mar? Mucho. Es para ti. Gracias. ¿Cuándo me llevas contigo? Sujétalo bien. Señorita, señorita, espere, por favor. ¿Quién es? No grite, por favor. Va a asustarle a mi hijo. ¿A su hijo? Soy la madre de Mirón. Quiero llevármelo conmigo. Señorita, ¿está loca? ¿Cómo que es su madre? Biológica. El niño va a ser adoptado dentro de poco. Angela, ¿es de tu grupo? Sí. Pues llévale adentro. Mirón, vamos. Así le secuestra. Cariño, vamos. ¿Qué pasa? O sea, ¿es su madre biológica? ¿Dónde estuvo todos esos años? ¿Por qué nunca vino a visitar a su hijo? Porque me lo quitaron mediante engaño. Poco después que nació, no sabía que estaba aquí. ¿De veras piensa que la voy a creer? ¿Tiene alguna prueba de ser su madre? ¿Un certificado de nacimiento, la baja de la clínica? No, no tengo nada. Entonces no hay de qué espere. Hablar. Espere, por favor, espere. Abandone el territorio del orfanato. Déjeme hacer el análisis de ADN. No me lo puede negar. De lo contrario, la voy a denunciar. Señorita, ahora mismo llamo a la policía. ¿Quién cree que es usted? Soy la nuera de Raisa Kunzeva. ¿De quién? De Raisa Kunzeva. No le aconsejo negarme. Al final no pierde nada. De acuerdo. Creo que podemos hacer este análisis de ADN, pero... es de pago y cuesta mucho dinero. Me da igual. ¿A dónde hay que ir? No hace falta ir a ningún lado. El laboratorio viene aquí. ¿Cuándo? Ahora llamo y pregunto. Seguramente vendrán hoy. Muy bien. Voy a esperar. Lo más importante es que no se preocupe. Ajá. Los nervios no le llevarán a ayudar mucho. Disculpe. Disculpe. Hola. Recién me enteré. ¿Cómo está Inga? Todo está bien con tu suegra. La hemos operado. Está durmiendo. Gracias. ¿Y Alia? ¿Está acá? Estuvo aquí un rato, pero luego se marchó. Perdona, tengo un trabajo. Sí, claro. Entonces, elimine cualquier tipo de ejercicio físico. El teléfono está apagado, está fuera de cobertura. Camarada, teniente coronel. Pasa. Se trata del accidente con su familiar. ¿Qué sucede? Ha venido los resultados del análisis del conductor. Estaba completamente sobrio. No hubo restos de alcohol en su sangre. Tal parece que ella se lanzó debajo del coche. Eso es absurdo. ¿Con qué motivo se iba a suicidar? No lo sé. El conductor dijo que ella misma se lanzó. El conductor no está diciendo la verdad. Ve a ese barrio.
Vigila todas las cámaras de seguridad. Puede que aparezca algo. A sus órdenes. ¿Hay algo más? Está bien, vamos. Ahora di. ¿Ah? Ah. Perfecto. Muy bien, muy bien. Los resultados estarán listos en una semana. ¿Ah? ¿Y muy bien. ¿Pueden hacerlo más rápido? Lo intentaremos. Lo que pasa es que hasta que nos salgan los resultados, no puedo dejarle estar con Mirón. Pero tampoco lo van a adoptar, ¿verdad? Sí, voy a avisar a la familia adoptiva sobre las nuevas circunstancias y les pediré que esperen que se solucione de una manera u otra. De acuerdo, pero le aseguro que el test será positivo. Ya veremos. Por cierto, sigo sin entender cómo pudo suceder esto. ¿Quién le robó al niño? ¿Conoce a esa persona? Sí, la conozco. Entonces, ¿por qué se dirigió a nosotros y no a la policía? Al final es un caso penal. La denunciaría, pero esta persona ya no está viva. Se llamaba Piotr Larin. Es el abuelo de Mirón por parte de su padre. Angela, lleva al niño al dormitorio. Mamá, quiero ir contigo. Mi amor, espero una semanita más. Te voy a llevar a casa. Mirón, cariño, vamos, vamos, vamos. O sea, ¿quiere decir que el propio abuelo de Mirón le entregó a un orfanato? Estaba en su casa cuando rompí aguas. Y dijo que la ambulancia no llegaría a tiempo, así que me asistió en el parto. Me inyectó un somnífero, pero cuando me desperté, me dijo que mi hijo se había muerto. ¿Cómo supo que Mirón es su hijo? Antes de morir, Piotr me dijo la verdad. Por cierto, dijo que el apellido del abuelo de Mirón es Larin y no Kunze. ¿Su suegra está al tanto de toda esa situación? Creo que yo misma puedo manejar mis asuntos familiares. Por supuesto. Entonces puede empezar a recoger los documentos para la adopción. Ahora le doy la lista. ¿Alia? ¿Alia, estás acá? Alia, hola. Me gustaría hablar contigo. ¿Dónde estás? Tolia, han pasado tantas cosas últimamente. Preferiría que lo hicieras ahora. Ahora mismo no puedo hablar. Ahora no puedes porque estás con el hombre que escondes en casa de tu madre, ¿cierto? Contéstame. Lo sabe. Sabe que esta noche un hombre durmió en casa de mi madre. Puede contárselo a Vadim y este empezará a perseguirte. Rayos. Es mejor que no vayas ahí. Entiendo, buscaré dónde dormir. ¿Y luego qué? Y después nos llevamos a Mirón, vendemos la casa de mi papá y nos vamos de aquí los tres, juntos. Vania, sin documentos. Alia, cuando tengamos el dinero, ya tendremos los documentos. No lo sé, Mirón es aún tan pequeño. Sí, vamos a tener un hijo y una familia, como siempre habíamos querido. ¿Pero qué pasa con mi mamá? Aún necesita varios meses para ponerse bien. Ya vamos a traerla con nosotros de alguna forma. Allá hay buena medicina. No lo sé. Alia, no hay nada que pensar. Tampoco puedes volver a casa de Kunze. ¿Crees que esta familia se va a alegrar de enterarse de lo de Mirón? Te van a destruir. Además, tú ya has pensado en dónde pasará el futuro de nuestro hijo. Hola. Hola, hermano. Vaya. Veo que me estabas esperando. De hecho, no. Estaba esperando a Alia. Sabes, tu chica te está engañando. ¿Cómo lo sabes? Mi trabajo consiste en saber sobre los demás. Sírveme un poco. ¿Quién es él? ¿Lo sabes? Un bandido cualquiera. German le operó de urgencia. Estaba herido en las costillas. ¿Por qué me hace eso? ¿A
¿Acaso le falta algo? Sí, le falta adrenalina. Muy bueno para ella. Eres débil, hermano. A las chicas les gustan los tipos duros. Antes de conocerte, tenía un novio, un pescador. No te preocupes, lo arreglaremos. Oh, aquí estás. Es para ti, Ala. Leche, crema de queso... Perdóname, niña. Gracias por no entregarme. Angela, no lo hice por usted, sino para que mi mamá no fuera a la cárcel. Aunque no sé si lo he hecho bien. Si tu mamá siempre te ha cuidado, quería hacer lo mejor para ti. Perdónanos, mi niña. Lo intentaré, pero no lo prometo. Inténtalo, por favor. Al final la madre es algo sagrado, mientras tú siempre has sido como mi propia hija. Mejor deja de llorar. Es mejor que nos ayudes un poco. ¿Qué puedo hacer? Lo haré todo. Necesito pasar una semana en algún lado. ¿Vive sola? Sí. ¿Puedo quedarme? Sí, Angela. Ayúdenos, por favor. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Adiós. Adiós. Perdóname. ¡Espere! ¡Párenlo! No alcanzamos. ¿Qué te quedas parada? Llévame a tu casa. Sígame. Mira quién viene por acá. ¿Qué tal tu novio criminal? ¿Está bien? Vadim, vete a casa. Yo lo arreglo. Como quieras, hermano. Te mereces una chica mejor. Mira a Lida, por ejemplo. A ti te interrogaré en algún momento. Cuéntame todo. Te escucho. Dulia, tengo un hijo. Se llama Mirón y tiene 4 años. ¿Qué? ¿Y dónde está él? Ahora mismo está en un orfanato, pero pronto me lo voy a llevar. ¿De 4 años? Llevamos juntos 3 años y medio. ¿De verdad no sabías nada sobre él? Es el hijo de mi novio, Iván. Es que después del parto, me dijeron que no había sobrevivido. Está bien. O sea, tienes un hijo. ¿A quién escondías en casa de tu madre? No te lo puedo decir. ¿Ah, sí? Tola, dame el divorcio. Espera. ¿Entonces ya se acabó todo? ¿Ya no me quieres más? Todo este tiempo he querido a otra persona que no eres tú. Entiendo. Entiendo. Nunca creí lo que decían sobre ti, Alia. Pensé que eras honesta, leal, fiel. Intenté ser todo esto para ti. ¿Lo intentaste? Sí. Nunca me quisiste. ¿Qué es lo que querías de mí entonces? ¿Dinero? ¿Casa? ¿Di? No se trata de eso. ¿De qué se trata? Simplemente dame el divorcio. Por supuesto. Por supuesto, no te retendré acá. Haz lo que quieras. Ve con él. ¿Qué haces acá? Vamos, ve con él. Está bien. Si no te vas, me iré yo. El inversor está completamente enamorado del diseño. En cuanto tengamos el permiso de construcción, vamos a empezar. Raisa Víctorovna, ¿puedo hablar con usted? Ale, ¿no ves que estoy ocupada? Espera un poco. Es urgente. Elida, lo siento mucho. Por lo visto es un asunto requete urgente. No pasa nada. No, por favor, no se vaya. Eso también la concierne a usted. Se trata de la Bahía Vieja. No entiendo nada. ¿Qué es eso?
Es el testamento de Piotr Larin. La casa ahora me pertenece a mí. Me parece genial. ¿Para qué sirve tanto aplomo? Ahora será nuestro negocio familiar y lo vamos a formalizar correctamente. No, Raisa Viktorovna. No va a ser un negocio familiar. Nos vamos a divorciar. Y voy a vender la casa por mi cuenta. ¿Qué? Ya veo cómo eres. Te infiltraste en nuestra familia, usaste todos los bienes, pero en cuanto obtuviste dinero, te creíste independiente. Las circunstancias han cambiado. No quiero verte aquí, perra. Por lo que he entendido, ahora la casa le pertenece a ella. Lidia, todo va a ir bien. Entonces tengo que arreglar todos los asuntos con ella. Lidia, lo voy a arreglar todo. Raisa Viktorovna, no es nada personal. Lidia, por favor. ¡Ala! ¡Ala! Espere, por favor. ¡Ala! ¿Quiere vender la casa? Sí, y cuanto antes. Pues nosotros estamos interesados en comprársela. Solo que tendré que aclarar unas cosas con mi jefe en Moscú. Entiende que Raisa tiene muchos contactos aquí, así que sin su apoyo no podremos construir el hotel. Pero no se preocupe, ya lo arreglaré todo. Solo necesito un poco de tiempo. Si compran la casa, ¿seguirán trabajando con el diseño de Tolia? Sí, por supuesto. Entonces puedo esperar un poco. Incluso le voy a ceder el precio. Genial, muchas gracias. Entonces nos pondremos en contacto. Adiós. Con usted. Ala. Ala. ¿Puedo preguntarle una cosa personal? ¿Por qué se están divorciando con su marido? ¿Y qué más da? Le gusta mi marido, ¿no? Ahora está disponible. A lo mejor usted podrá hacerle feliz. Puede ser. Hola, mamá. Bueno, ¿por qué soy la última en enterarme de todo? Se trata de un asunto personal entre Alia y yo. A vuestro asunto personal. Pero si soy tu madre, necesito saber lo que está pasando en tu vida. Respóndeme de inmediato, ¿por qué os estáis divorciando? Vaya, parece que estoy ante el juez. No somos nada compatibles, ¿lo entiendes? No, no me vale. Está bien, Alia tiene un hijo. Es de Larin. El niño está en el orfanato. Están arreglando los papeles ahora. Ahora entiendo por qué el viejo alcohólico Peter Larin le dejó la casa. Menuda zorra. Mamá, ella no es una zorra. Sí lo es. ¿Son sus cosas? Así es. Quería cuervos se te sacaran los ojos. Tenía una vida demasiado cómoda. Entró en nuestra casa. Vino aquí con un bolso solo y ahora se va con dos maletas llenas de ropa. No va a obtener nada. Mamá, tranquilízate, ¿pero por qué te preocupa su ropa? ¿Qué tienen que ver sus cosas? Ella quiere vender aquella casa y llevar el dinero. Luego se pondrá a decir a todos lo idiotas que somos. Nunca me han insultado de esta forma. Por favor, cálmate, no te enciendas. Déjala en paz. Deja que se lleve sus cosas y viva como quiera. Ya lo veremos. Toma. Come mientras está caliente. Yo quiero ver a mi hijo. ¿Ya le vas a ver? En cuanto Ale tenga los resultados del laboratorio y recojo los documentos, ¿por fin tendréis a Mirón? No, usted no me ha entendido bien. Quiero verle ahora mismo. Y tú me vas a llevar donde él. ¿Cómo que ahora mismo? La directora os prohibió ver al niño. También voy a tener problemas en el trabajo. A mí no me importa tu problema. Tú le metiste en el orfanato, así que arréglalo tú. Albert Mikhailovich, ¿me podría escribir una carta de recomendación y darme el certificado de ingresos? Lev Mikhailovich, transfiera a Sinoveva a la habitación 8. Sí, claro. ¿Qué? ¿Te vas del trabajo? Sí. ¿Trabajarás en clínica privada? No, es que me voy. ¿Y el instituto? Lo dejo. Tengo unas circunstancias imprevistas. ¿Y ahora? Olga Nikolaevna, pase por mi despacho después del descanso. De acuerdo. Ay, los jóvenes.
Invertimos tanto conocimiento y esfuerzo en formarlos, pero al final dejas todo con facilidad. ¿Quién va a trabajar con los pacientes? Oigan, quítenle al paciente Petuhoff el orinal, por favor. Sí, sí, sí. Se lo comunico a los de recursos humanos, pero tendrás que trabajar unas semanas más. ¡Desen prisa, por favor! Gracias. Sí, vamos, vamos. Hola, yo misma. Uh-huh. Le escucho, Sergei Alekhovich. Saludos. Claro que lo sabemos. Gracias por ser tan atento. Claro que estoy feliz. Gracias. Viejo cabrón. ¿Qué sucede? Nada, esa niña ha agitado un avispero. Ahora me están llamando de todas las instituciones a las que ella fue a por papeles. Me felicitan con un nuevo nieto. No te preocupes. Deja que se lleve al hijo y se vaya de acá. Primero que nos deje la casa de Larin. Es tonta, pero quizá no tanto. La casa y el terreno son caros. Ya le hemos pagado lo suficiente, mientras ella vivía en nuestra familia. Haz algo, Vadim, presiónalo un poco. Parece que tengo una idea. Vamos. ¿Qué nos cuentas, German? ¿Qué tal estáis, Oksana y tú? Todo bien, Raisa Viktorovna. Verá, vamos a Italia para una semana de vacaciones. Una especie segunda luna de miel. Las vacaciones están bien. Solo que con deudas no te dejarán salir del país. ¿Qué deuda? La deuda ante nuestra familia. Vadim y yo cerramos los ojos a tu aventura romántica. Ahora es tu turno de devolver la deuda. Claro, entendido. ¿Qué tengo que hacer? Alia quiere tendernos una trampa. Y tú se la tenderás a ella. ¿Ustedes quieren que yo haga algo ilegal? No te preocupes, no vamos a dejarte solo. Pero tienes que hacerlo ya, mientras que aún trabaja en el hospital. Yo no voy a participar en esto. No te queda otra opción, chico. Te romperé los dedos con mis propias manos. Despídete de tu carrera de cirujano. Vadik, ¿qué haces? Somos familia. Oksana es nuestra familia. Tú no eres más que su marido. Encima no tan bueno. Suéltale, Vadim. German hará lo que le hemos pedido. ¿Verdad? Nuero. Sí. Mira, Merón, es tu papá. ¿Quieres conocerle? Claro que sí. Pero no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Será nuestro pequeño secreto. De acuerdo. Venga, corre, corre. Hola, pirata. No soy pirata. ¿Entonces quién eres? Soy capitán. Mamá me regaló un barco. Vaya. Yo también soy capitán. También tengo un barco, solo que no de juguete, es de verdad. ¿Quieres navegar conmigo en él? ¡Wow, guay! ¡Claro que sí! Muy bien. Entonces seremos dos capitanes. Pronto te llevaré de aquí. No, me va a llevar mi mamá. Le estoy esperando a ella. Los dos te llevaremos. ¿Cuál diferencia, ella o yo? Ha venido la directora. Mirón, cariño, vamos. Vamos. ¿A dónde vas a estas horas? Al hospital. ¿A dónde más? No es tu turno hoy, ¿o sí? Sí, pero uno de mis pacientes tiene complicaciones. Me acaban de llamar. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La mujer a la que vas a ver por las noches. Oksana, cariño. Esa mujer se llama Departamento de Cirugía, del cual soy director. Así que es mi trabajo. La gente no se enferma según el horario o una lista de guardias. ¿Quieres que llame a tu departamento de cirugía y pregunto qué está pasando con este paciente? Venga. Oksana, tú quieres destruir mi reputación, que todo el personal se ría de mí. Vale, adelante. Pero no te olvides de que soy el jefe de este departamento.
Vete. Adiós. Hola, Vania. Hola. Hoy trabajo de noche. Vengo mañana. ¿Qué tal está Mirón? ¿Qué dice Angela? Dice que el niño está súper feliz. Le ha dicho a todos que se lo llevará a su mamá, pero no dice nada sobre su papá. ¿Será porque aún no te ha visto? Cuando se vean, ya verás qué feliz se pondrá. Ya me gustaría. Alia, te echo de menos. Una paciente se siente Vania, mal. Vania, te llamo luego. Me están llamando. Lina, disculpa, pero no me encuentro muy bien. Pasa, por favor. Tolia, he venido a apoyarte. Sé que estás divorciando. Entiendo que no es muy fácil, lo viví yo misma. Gracias. Así es, no es fácil. Me imagino que no he venido en un buen momento. No, tranquila. Me alegra que hayas venido. Yo estoy muy solo ahora. Deja. Al final, no eres una persona ajena para mí. Tolia, yo... espero que por tu mujer... Mi exmujer. De acuerdo. Por tu exmujer, nuestro proyecto... Exproyecto. No, nuestro proyecto espero que no esté afectado. Eso sería muy injusto. Puse tanto esfuerzo en él. Tolia, eres... eres maravilloso. Eres tan prometedor y talentoso y de hecho no entiendo cómo es que te dejó... Eres tan atractivo. Tan inteligente, Tolia. Tolia... Buenos días. Buenos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal fue la noche? Sí, tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sin gran cosa. Qué bien. ¿Te hago un café? No, gracias. Me voy. Uh-huh. La lista de prescripciones uh-huh. está aquí. Bien, ya me apañaré. Hola. Buenos días. ¿Cómo se va? Deténgase. ¿Qué pasa? El médico principal quiere verle. ¿Qué ha pasado? No tengo idea. Farmacín. Oksana, mi amor, ¿estás buscando algo? ¿Conseguiste? Nada, simplemente quería colgar tu chaqueta en el armario. Esa cajita salió de tu bolsillo. ¿Y qué más tenía que salir de ahí? Soy un médico. Un medicamento en mis bolsillos es algo normal y corriente. ¿Qué es este medicamento? ¿Para qué sirve? Cariño, no llenes esa hermosa cabecita con tonterías médicas. Roma está en el colegio. Sí. O sea, estamos solos. Albert Mikhailovich, no tomé nada. Dígamelo.
¿Dónde dejó el Formacin? No lo sé. Estaba en el armario, en la sala de tratamiento. Pero ahora no está. ¿Cómo se va? La llave de esta sala la tiene la enfermera de guardia. Y esta noche tú estuviste de guardia. Entonces tú, y solo tú, fuiste responsable de los medicamentos de esta sala. Es una especie de error. Déjeme pagar el costo de este medicamento. Ahora quieres pagar el medicamento. ¿Usted se da cuenta lo que costó traer este medicamento de Israel? Y en Rusia no se puede encontrar. Y además cuesta como un salario anual. Sí. Venga, Kunseva, que se ocupe de ello la policía. Kunseva, venga conmigo. Albert Mikhailovich, ¿para qué ha llamado a la policía? Pues que ellos busquen a quien lo cogió. Buenos días, señor arquitecto. Hola. ¿Te preparo el desayuno? Uh-huh. ¿Tienes algunas preferencias? Yo soy fácil de satisfacer. Dame tu camisa, por favor. ¿O prefieres que vaya así? Aquí tienes. Gracias. Te voy a preparar algo rico. Seguro que te va a gustar. Solo que espérame aquí, no te vayas a ningún lado. ¡Demonios! Me ocupo de ello. Por lo demás, actuamos según lo planeado. Galina Ivanna, llevo 3 días esperando la documentación. Lo haré sin falta, no se preocupe. Está bien, tengo que irme. Sí. Adiós. Hola, mamá. Buenos días. Lida, Tolia. El tema de la construcción del hotel en la Bahía Vieja está casi solucionado. Todos nuestros acuerdos siguen en pie. Muchas gracias, Raisa Víctorovna. Sabía que no me iba a fallar. Bueno, me tengo que ir. Tengo mucho trabajo. Mamá, espera. ¿Qué ocurre con Alia? ¿Con Alia? Pues tienes que acelerar el proceso de divorcio. Te voy a ayudar. ¿Ocurrió algo? Efectivamente. Tu mujer ha sido detenida por robar un medicamento muy costoso en el hospital. ¿Pero qué dices? Eso es mentira. Alia no es ladrona. Tolia, todos nos equivocamos en cuanto a ella. Por fin te tengo, ladrona. Te encerraré 5 años en la cárcel. Tu hijo crecerá en otra familia, por supuesto, si le adoptan. Pero no he robado nada. Estoy pensando qué escribir en la declaración. ¿Que robaste el medicamento o que cometiste negligencia grave? ¿Qué opinas? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es grande. Son diferentes delitos. En el primer caso, irás a la cárcel por mucho tiempo. En el segundo, sales de aquí tranquila y con la conciencia limpia. Adoptas a tu bastardo y te largas. ¿Y de qué depende tu decisión? Pues de ti. Inscribe la casa a nombre de mi madre. Y yo haré la vista gorda. Así que tú me tendiste la trampa. No sé cómo lo hiciste, pero sé que lo has hecho tú. Oye, como sigas así, te irás rápidamente a la celda de detenciones. ¡Semyonov! ¡Llévate a esta chica! ¡Espera! Espera fuera. Entendido. De acuerdo, voy a firmar la escritura de donación, pero me vas a dejar en paz. Buena chica. Excelente. Buena decisión. Aprendes rápido. Mejor así. Por las buenas. Está bien, puedes marcharte. El abogado se pondrá en contacto. Mucha suerte, hija. Ay, me duele todo. Ay, me cuesta respirar. Tienes varias costillas rotas, mamá. Hola. Dame un poco de agua. ¿Por qué entregaste a mi hijo a un orfanato?
Oh. Para que tú pudieras tener una familia feliz. Tu padre murió cuando tenías 2 años. Te crié sola. Y sé lo que es. No quería que tuvieras esos problemas. El hijo no es un problema, mamá. Es mi hijo. Y tú me lo quitaste. Ala, sé que soy culpable ante ti. Perdóname. No sé cómo corregirlo. Voy a sacarle a Mirón del orfanato. Y luego, Iván y yo nos iremos de aquí. Elige, o bien te quedas aquí, o bien vienes con nosotros. Iván no tiene nada en contra. No, no, no puedes irte con Iván. ¿Por qué? Porque es un asesino. Mamá, no tienes ni idea de lo que pasó aquel día en el almacén. No me refiero a esto. Él me empujó debajo del coche. Basta de mentir. Nunca te gustaba, pero esto ya es excesivo. Ala. 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 Hija. Ala. Pasa, pasa. Sí. Está bien, vete. ¡Maldito demonio! ¡Pero sí es Larin! Me dijeron que estabas acá. Sé lo del robo, pero no creo que seas tú. ¿En serio? Pensaba que toda tu familia ya me odiaba. Escucha, eso no es verdad. Vale, puede ser que mi madre y mi hermano no sean excelentes, pero son buenas personas. Estas buenas personas me forzaron a regalarles la casa de Larin. El abogado ya está preparando la documentación. ¿Qué dices? Tu hermano organizó el robo para presionarme. Estoy segura de que tu madre también tiene mucho que ver con ello. Oye, escucha, ellos no son ningunos bandidos, no lo harían nunca. Piensa lo que quieras. Al final es tu familia. Y uno no puede elegir a su familia. Sí. ¿Quieres saber a quién estaba escondiendo tu mujer en casa de tu suegra? Escucha, ya no tiene importancia, Vadim. Déjalo. Se trata de Larin. Es su novio pescador con el que estuvo hace 4 años. El padre de su hijo. ¿No estaba muerto? Está más vivo que tú y que yo. No sé dónde está Alia, pero en cuanto la veas, deténla. Larin es un asesino. Ella tiene que ayudarme a capturarle. Entendido, ya voy. ¡Alia! ¡Alia, espera! Toled, no me vuelvas a llamar. Alia. ¿Pero qué diablos? Hola, Vanishka. Hola. ¿Dónde está Angela? Se fue al trabajo. Llevo todo el día solo. Ali, aléjate de él. ¿Qué quieres? Vete de aquí. Lárgate de acá. ¿Para qué le has traído aquí si él me va a entregar? No vi que me estaba siguiendo. Tole, vete, por favor. Ali, no sé qué te contó este tipo, pero todo es mentira, ¿sabes? Tengo un vídeo. Él empujó a tu madre debajo del coche. Vania. ¿Cuál Vania?
¿Qué, Vania? Ella entregó a mi hijo a un orfanato. Tenía que empujarla más fuerte para que muriera. ¡Ya cierra la boca! Ve al coche. Espera. Alia, ve al coche, por favor. Espera. Vania, si no eres así, si me dijiste que éramos una familia y que has venido por mí... ¿Para qué te necesito? Debo mucho dinero a una gente importante. Encima les debo intereses. Mira. Me apuñalaron con un cuchillo. Y la próxima vez no van a fallar. Sabías lo del testamento. Y no viniste por mí, sino a vender la casa, ¿verdad? Qué bien lo hemos pensado con papá. Pensamos que como no eras codiciosa, no vas a quedarte con el dinero. Y no había otra manera de obtener la casa. Y al final creen que estoy muerto. Malnacido. Y tú cállate. Siempre has tenido una puta buena vida. Y no sabes lo que es saber sobrevivir. No vas a conseguir la herencia. He donado todo a los Kuntsev. Vas a ir a la cárcel. Llamo a la policía. Eso lo veremos. Quítale ahora las manos de encima. ¡Tolia! ¡Tolia! Quítate. ¡Tolia! ¿Cómo estás? ¡Tolia! Segundo primer amor. Último episodio. Hay que llamar a la policía. Yo llamo. Demonios. Hola, Vadim. Larin se escapó. ¿Qué dices? Me golpeó y se fue en mi coche. ¿Por qué no le detuviste? Oye, lo intenté, ¿vale? Eres débil. Está bien, ya entendí. Ven aquí ahora mismo. Pongan una orden de búsqueda para el coche de mi hermano. Buenos días. Es la directora del orfanato. Quiero comunicarle que han llegado los resultados del análisis de ADN. Y la felicito, tenemos la prueba de que es su madre. Ahora puede venir a ver a Mirón cuando Muchas quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora mismo vengo. Sí, la esperamos. Gracias. ¡Tolia! No voy a casa. Tengo que ir a otro sitio. ¿Puedo preguntar a dónde vas? Al orfanato. A ver a Mirón. Está bien, oye, ¿te importa que vaya contigo? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Me gustaría conocerle. ¿En serio? Pues claro. Está bien, entonces vamos, está por aquí cerca. Vamos. Mirón, cariño, mira quién ha venido a verte. ¡Papá! ¿Qué prisa tienes? ¿Por qué no me avisaste que ibas a venir? ¿Cinco minutos son suficientes? Suficientes. ¿Qué has almorzado hoy? Unos macarrones con carne picada y un zumo. ¿Macarrones? Vas a ser muy fuerte. ¿Te has comido todo? Sí. Entonces estás listo para salir a navegar. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ir al mar? Entonces vamos. ¿Y mamá? Mamá nos está esperando. Pronto la vas a ver. ¿Ves el carro? Corre hasta ahí. ¿Qué está pasando? Mirón, vuelve ya. ¿Qué haces? Cierra la boca. Ah. Oh. Vaca gorda. Siéntate, descansa. Vamos, sal. ¿Qué? ¿Ya hemos llegado? ¿Mamá está aquí? No, aún no hemos llegado. Vamos, vamos. Entonces, ¿por qué tengo que salir? ¿Tú has visto por qué delante iban coches haciendo señales con las luces? No, ¿qué? Significa que adelante están preparando una emboscada. ¿Qué emboscada? A los piratas. Venga, vamos rápido. Antes que nos pillen los piratas. Amigo, ¿me acercas a la estación con mi hijo? Sí, claro. Vamos, siéntate.
Angela, ¿cómo estás? Ahora mejor. ¿Qué presión tiene? ¡Angela! Todo bien. No puede pasar. Déjenlos pasar, déjenlos pasar. ¿Qué ha pasado? Pobre Mirón, ay, Mirón. ¿Qué pasa con mi hijo? Le han secuestrado. ¿Cómo? Fue Iván, lo hizo Iván. Angela, tranquila. Vino aquí enloquecido, casi me mata. Él se llevó al niño, a la cariño. ¿Qué dice la policía? Están buscando el coche. Tienen un plan de captura o algo así. Tranquila, tranquila. Es un infierno sin acabar. ¿Para qué necesita a Mirón? Alia, me quedaré contigo. No te abandonaré. No sé, me parece que Iván no quiere a Mirón, solo quiere el dinero. Es Iván. Me está llamando. Contéstale. Veamos qué quiere. Escúchame atentamente. No voy a repetirlo dos veces. Si quieres volver a ver a Mirón, siéntate. Tendrás que traerme 5 millones de rublos. No tengo ese dinero. Me importa un carajo. Me traicionaste con lo de la casa. Pídeselo a tus familiares ricos. Es mejor que me devuelvas a Mirón, porque ya te está buscando la policía. Mira, tienes una semana para encontrar ese dinero. Y si la policía se entera del asunto, el niño tendrá problemas. ¿Entendido? ¿Cómo puedes decir esto? Si es tu hijo. Espero que me hayas oído bien. ¿Dónde vamos a conseguir 5 millones de rublos? Si es un montón de dinero. Alia, encontraremos una solución. ¿Me oyes? Encontraremos a Mirón, te lo prometo. No hay nadie. Por supuesto que no, no es tonto. Sabe que hay una orden de búsqueda. Por eso lo dejó aquí. Seguro que hizo autostop para largarse de acá. Cualquiera le podría haber recogido con el chico. Será difícil. ¡Mierda! Nuestros chicos ya están buscándolo en todas las estaciones. ¡Lo quiero ya! ¡Necesito resultados! Camarada, teniente, en cuanto tengamos algo... Venga, le haremos vete. Sí, señor. Le he prometido a Petr Ivanovich que voy a solucionar este problema. Póngase en contacto con los proveedores. Pongamos manos a la obra, no te por favor. Hola. Hola. Discúlpenme. ¿Tienes un minuto? Como ves, solo tengo un minuto. Estoy ocupada. ¿Me permiten? Natalia Ivanovna, llame a María Semyonovna que se ocupe de este asunto. Sí, por Disculpe. Supuesto. ¿Has vuelto? Hemos tenido muchas diferencias, pero me ha ocurrido una cosa muy grave. Estoy al corriente del secuestro de tu hijo del orfanato. La policía le está buscando. Mamá, olvida ya ese estilo oficial. Le han quitado al hijo. No, si vais a divorciar, ahora es su problema. Y el mío también. Ya te dije que no tenía sentido. Alia, espérame en la calle. Ella te regaló una casa que vale más de 5 millones de rublos. ¿Así se liberó de la posibilidad de ir a la cárcel? Mm-hmm. Es una ladrona. Se metió con un bandido. Tulia, debes mantenerte alejado de ella. Se trata de la reputación de nuestra familia. Se trata de la vida de un niño pequeño, madre. Y si te digo la verdad, me parece que ustedes le tendieron la trampa. Tulia. Anatoly. Ale. Ale, espera. ¿A dónde vas? A buscar el dinero. No sé, a lo mejor podría vender la casa de mamá, pero no creo que vaya a costar más de 1 millón. Está bien, escucha. Voy a pedir un crédito al banco. Con mi apellido seguro que me lo darán, así que no hay problema. ¿Un préstamo? ¿Y cómo lo vas a devolver? Dime, ¿firmaste ya la donación de la casa de Larín? No, ¿por qué? ¡Excelente! Podemos vender la casa por mucho dinero, todo si demostramos que tú no robaste la medicina. Tenemos que encontrar a esa persona. ¿Te acuerdas de quién estuvo contigo esa noche? Bueno, una médico de guardia. Pero ella no tiene la llave a la sala. Encima estaba en otra planta. Puede que German sepa algo. Vamos a casa y lo pensamos bien. Tola. Tola. Creo que no debería ir contigo. ¿Por qué? Al final nos divorciamos. Mira, esto ya no nos da tiempo a hacerlo, así que... mejor hacerlo mañana, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? No te preocupes, encontraremos el dinero.
Huele delicioso. Creo que no me ha salido muy bien. No puedo concentrarme en nada. A mí tampoco me sale como en el restaurante, pero al menos es mía. Traigo el pan. ¿Han pedido pizzas? Hola. Hola. Oh, pensaba que estabas sufriendo, pasando hambre. Te he traído comida, mi recién soltero. Veo que me estabas esperando. De hecho, no. Ah. Ya veo, por lo visto, no he venido en un buen momento. No, yo no he venido en un buen momento. Voy a casa de mi madre. Alia, espera. Alia. Déjala. Tola. Creo que yo no he entendido bien algo. Pero me dijiste que os estabais divorciando. ¿Habéis hecho las paces? No. El divorcio sigue en pie, solo que tengo que ayudar a salvar a su hijo. Pero es el hijo de Alia, no tuyo. No. Entonces, ¿que le ayude el padre del niño? Huele muy bien, ¿lo has preparado Alia tú? Alia. He traído unas pizzas muy ricas de un restaurante muy bueno, ¿te apetece? Escúchame. No, Tola, escúchame tú a mí. ¿No ves que te está usando? Ella te engañó y te dejó. Ella quiso apoderarse de la casa, ¿lo olvidaste? Tola, eres un chico muy bueno, pero no creo que debas asumir sus problemas. Ella tiene su vida y tú tienes la tuya. Ella misma tomó esa decisión. Lida, no es el momento. Te llamaré cuando todo esto acabe, ¿de acuerdo? Uy, mira, qué delicioso nos está quedando. ¿Has cocinado alguna vez el pescado a la parrilla? Entonces mira y aprende. Primero lo asas por un lado y luego por el otro. ¿Ves lo bien que queda? Bien, hazlo tú. No me gusta el pescado, tiene espinas. Mira, no seas caprichoso. De momento no hay otra opción. No quiero comer el pescado. Entonces te irás a dormir con hambre. Quiero ir con mamá. ¿Dónde está? Me prometiste que la iba a ver. Muy bien. Haremos así. Tú comes pescado. Y yo después te llevo junto con ella. ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? Tienes mi palabra. Vamos, tómalo. Cállate. Rico. Cariño, corre rápido a papá. Ay. Hola. Hola, pequeño. Hola. Hola. Papá, vamos a jugar. Disculpa por no venir a verte últimamente después de lo de Alia. Da igual. Es que no me parecía bien llamarte simplemente sin verte. No te preocupes, todo está bien. ¿Sí? He llamado a Ale varias veces, pero no me contesta el teléfono. A lo mejor no quiere hablar conmigo porque os estáis divorciando. No, no se trata de eso. Tiene muchos problemas. Por eso no puede hablar. Vamos. German, quiero preguntarte. Vamos. ¿Sabes algo del robo en el hospital? El otro día, vamos el medicamento. A jugar. Acusaron a Alia, pero no creo que fuera ella, ¿sabes? Tú conoces a la gente del hospital, así que ¿crees que alguien le tendió una papá, trampa? Escucha. Quiero correr. Aquella noche yo no estaba. No estaba de guardia y tampoco sé con quién estuvo Alia, así que lo siento. Espera, ¿qué día fue? El 2. El 2. ¿No fue cuando te llamaron urgentemente al ¿verdad? Hospital? Verdad, pero no pasé por el departamento de cirugía, estuve en cuidados intensivos. Vamos, vamos, vamos. ¡Hurra! Oye, ¿qué fue robado? Un medicamento muy costoso, se llama Formacin. ¿Formacin? Sí, Formacin, ¿por qué?
Nada, cohete. Simplemente tenía curiosidad. ¿Quieres venir a una cafetería con nosotros? No, gracias, ahora no puedo. Cohete. Ya iremos otra vez. Adiós. Ajá. Adiós. Papá, lo hacemos otra vez. Hola. Hola. Hija, al final has venido. Claro, ¿cómo voy a dejarte sola en el hospital? No pienses que lo abandoné por completo. Le traía regalos, frutas, mamá, bombones. Iván se llevó a Mirón. ¿Cómo? ¿A dónde? Ahora me exige mucho dinero por él. En fin. Tenías razón en cuanto a Iván. Ay, ¿dónde vamos a conseguir tanto dinero ahora? Ay. Estaba pensando en vender nuestro piso, pero eso tampoco va a ser suficiente. Solo Tola puede ayudarme. Y te está ayudando. Te está ayudando. ¿Te imaginas? Sí. Pensé que no iba a querer hablar conmigo después de todo lo que he hecho. Pero resultó ser un hombre de verdad. No sé. No sé por qué no lo apreciaba antes. ¿Ves? No valoramos lo que tenemos. Perdóname por lo de Mirón. Ahora lo más importante es que vuelva. Tienes las manos frías. ¿Tienes frío? No. Roma, ve a jugar con los niños un poco. ¿Tú robaste el formacín? Oksana, ¿cómo dices? ¿Qué crees? Eso es lo que quiero saber. Aquel día encontré ese medicamento en tu chaqueta. ¿Para qué robaste el formacín del hospital? Me obligaron. Tus familiares. Ajá. ¿Quién? ¿Mi mamá? Sí, mamá y Vadim. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué querían el formacín? Daba igual el medicamento. Quería entender de una trampa a Alia. Algo que les había hecho mal. Aparte, traicionó a Tolia también. Espera un momento. ¿Qué tiene que ver Alia aquí? ¿Por qué lo hiciste tú? ¿A cuál? Eres un cirujano de alta categoría, muy respetado. ¿Qué más da? Lo acepté y ya. Está bien, ahora mismo llamo a mamá y se lo pregunto. Espera, espera. No llames a tu mamá. Yo he cometido un gran error. Uno muy terrible, Oksana. Se enteraron de ello y me obligaron a hacerlo. ¿Qué tipo de error? Yo te fui infiel. Una vez. Estaba ebrio. No sé cómo pudo pasar. No deberías haberte enterado. Eres un cobarde. Eres un cobarde y un sinvergüenza. ¿Cómo vas a mirar a los ojos de tu hijo? Oksana. Oksana. Roma. Roma. Oksana. He encontrado una piedra. Oksana, volvemos a casa, por favor. Mamá. No vamos, quiero. Vamos. Discúlpame. Mamá. ¿Qué puedo hacer para corregirlo todo? Vamos. Bueno. Podría perdonar tu infidelidad, pero no puede perdonar la maldad que has hecho. Entonces, ¿qué hago ahora? Para empezar, confiesa lo que has hecho. Vamos. Mamá, ¿a dónde vamos? Quiero jugar un poco más. ¿Cómo está? ¿German Hola. Vladimirovich? ¿No tenía un día libre hoy? Alia, perdóname. Yo cogí el formacín del botequín de medicina. Tu madre y tu hermano me estaban chantajeando. Me amenazaron. Y no pude decirles que no. Eso pensaba. Ahora mismo iré a hablar con el médico principal. Espero no sea tarde. ¿Qué es eso? Es el formacín. Para el paciente. Yo lo cogí de la sala. Se me olvidó devolverlo. Discúlpame, no fue muy profesional. ¿Negligencia? Oh, Dios mío.
Pobre Kunseva, qué dolor. ¿Por qué no se manifestó cuando la arrestaron? Soy muy culpable. ¿Culpable? Estoy harto de todo esto. Escriba la renuncia voluntaria. Pero Albert Mihalovich, ¿cómo va a poder sin mí? No lo sé. Es usted un buen cirujano. Pero tiene mala memoria. No necesito especialistas como usted. ¿Qué pasaría si deja un bisturí dentro de un paciente? Venga, escriba. ¿No quieres decirme nada? ¿De qué hablas? Tendisteis una trampa, Alia. German me lo dijo. Oye, tranquilo. ¿Por qué gritas? Estoy trabajando. Quiero que cierres el caso contra Alia. No conseguiréis esa casa, ¿entendido? ¿Irás contra la familia por una guarra cualquiera? ¿Una guarra que no deja de mentirte? Sí, puede que no me dijera toda la verdad, pero al menos no hizo nada malo como tú. Te voy a destrozar la cara. ¡Venga, golpea! ¡Golpéame! Solo sabes utilizar la fuerza. Ya es tarde para eso. Tuve que hacerlo en la infancia. O sea que German te contó todo. Menuda familia tengo. Un cobarde y a Robin Hood. Quita la denuncia ahora mismo. Como si no hubiera pasado nada. Está bien, lo haré. Señor jefe. Aroma, cariño, come el helado. ¿Está rico? Dime, ¿por qué no usas las servilletas si están delante de tus narices? ¡Papá, papá! Hola. Yo estaba paseando por aquí. Los vi en la ventana. Decidí unirme a ustedes. ¿Puedo quedarme un rato? Sí, por favor, claro. He contado la verdad al médico principal. He perdido mi trabajo. Pero al menos no perdiste tu dignidad. Es mucho más grave que perder el trabajo. Entonces, ¿vas a perdonarme? No lo sé. Si me das otra oportunidad, haré todo lo que haga falta para salvar nuestro matrimonio. ¿Te dieron el préstamo? Sí, pero solo me dieron 4 millones. No me ayudó mucho el apellido. Ya veo. ¿Dónde vamos a conseguir 1 millón? Alia, no te preocupes. Pediré prestado a alguien más. Sí. Tole, quería preguntarte. ¿Por qué me estás ayudando? Alia, tu hijo está en peligro. Nadie más te puede ayudar. Al fin y al cabo, no somos desconocidos. Te lo agradezco. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Somos nosotros? ¿No te molestamos? Hermanita, me alegro de verte. Pero de este traidor no quiero saber nada más. Hemos venido a pedirte perdón. Ah, pero si ya nos pidió perdón. Aún así, perdóname. Qué buen chico. ¿Por qué no me devuelves las llamadas? Me has olvidado por completo. Pensé que no ibas a hablar conmigo después de todo esto. Qué tontería, si somos amigas. ¿Cómo estás? Nos falta 1 millón de rublos. Tengo que pagarle mañana ya. ¿German? Sí, sí, claro. Te vamos a ayudar. Tenemos ahorros y... Muchas gracias. Se lo voy a devolver sin falta. Voy a vender el piso. Lo importante todo.
es que el niño esté bien. Gracias. Es Iván. Sí, he encontrado los 5 millones que me pidiste. Muy bien, entonces nos vemos mañana, al mediodía en la costa. ¿Te acuerdas dónde paseábamos los dos? Sí. Bien, nos vemos allí. Puedes llegar allí en un bote, pero tienes que conseguirlo. Y no se te ocurra traer a nadie contigo. De lo contrario, nunca verás a Mirón. Bueno, adiós. Espera, déjame hablar con él. Un par de minutos. Está durmiendo. Mañana hablarás con él todo. Tengo que asegurarme de que está vivo. Por favor. Tienes un minuto. Ven acá. Sal. Habla, tu mamá quiere oírte. Hola, ¿mamá? Hola, tesoro, ¿cómo estás? ¿No te han hecho daño? Quiero estar contigo. Mi amor, pronto voy a recogerte. ¿Me oyes? ¿Puedes decirme dónde estás? Estoy en la playa. Ven, dámelo. Déjame hablar con mamá. Cállate, que me tienes harto. Ven aquí. Que vengas aquí, te he dicho. A ver. Quédate adentro. Tiene harto. Bueno, es hora de que nos vayamos. ¿De verdad? ¿Vas a ir a casa de tu madre? Bueno, igual sí. ¿Por qué no te quedas aquí? ¡Ya nos vamos! Muchas gracias, chicos, por... Deja, el dinero es algo que se gana. Suerte. Adiós, Oksana. Gracias. Uh-huh. Adiós. Adiós. Yo también me iré. Oye, ¿por qué no te quedas? Mañana es un día difícil y no podrás ir sola. Yo me acostaré en el salón. Hola, Ala. Hola, Lida. No te preocupes. Ya me estaba yendo. Hasta mañana. Hasta mañana. Lida, ¿por qué viniste? Ya te dije que yo te llamaría. Te echaba mucho de menos. Escucha, mañana tengo un día duro. Necesito descansar. Perfecto. Te voy a masajear. Vamos. Vamos. Escucha, estuve pensando en nosotros. ¿Qué? Quería preguntarte algo. ¿Por qué en la uni no me hacías caso? Y ahora sí. Oye, antes eras un chico tan tímido. Me escribías poemas noños. Pensaba que no eras más que un chico de un pueblo. Ah, vamos. Pero si te hubiera dicho que mi madre es alcaldesa, entonces hubiera cambiado la historia, ¿cierto? No, no quiere decir eso. No te enfades. Vamos, que te voy a dar un masaje. No hace falta. Vamos. ¿Qué pasa? Aquella noche estabas tan apasionado. Estaba muy tomado. No pude controlarme. ¿Es todo por Alia? ¿Quieres volver con ella? No importa. Tú no eres la chica que yo necesito ahora. Tienes solo 30 segundos para retirar lo que acabas de decir. Lida, yo no te quiero y dudo que pueda hacerlo, lo siento. Tonto, idiota. Sigues igual de imbécil que antes. Imbécil. Aquí tienes el dinero. La bolsa es impermeable. Aunque la mojes, no pasará nada. Ojalá todo esto se termine pronto. Todo irá bien, créeme. Volverás con Mirón. Deja de esas mamarrachadas. Dolia, ¿para qué le has contado todo? ¿Cómo que por qué me lo contó? Soy el jefe de la policía. Mi gente lleva buscando una semana a tu hijo, ¿entendido? Vadim nos ayudará. Ellos van a capturar a Iván. El barco de la policía está preparado. Esperan mi señal. Dolia, tengo mucho miedo. Alia, no te preocupes. Tú ahora concéntrate en recuperar a Mirón. Después le das el dinero y nosotros nos encargaremos de todo. El resto es trabajo de la policía. ¿Entendido? Sí. Mucha suerte.
¿Podrás hacerlo? Sí. Tengo algo de experiencia. Nosotros también tenemos que irnos. Oh, mira a tu mamá. No hacía falta que gritaras tanto. ¡Mamá! ¡Mamá! Mirón, ¡cállate! ¡Cállate, Mirón, o te lanzaré! ¡Cariño! ¿Dónde está el dinero? El dinero. ¿Alguna vez me has dicho la verdad? ¿De qué? Nadie te asaltó hace 4 años. Simplemente me dejaste embarazada. No querías casarte conmigo. Así no sucedió. ¿Ah, no? A ver, cuéntamelo. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora? ¡Sí! Perfecto. No deberías haberlo hecho, hijo. Papá, ¿por qué cogiste el maldito oro? Dímelo ya, si no te romperé la cabeza. Papá. ¿Qué, papá? Contéstame ya. Pues sí, lo tengo yo. Idiota, ¿por qué? Estoy harto de trabajar para ese policía. Por 3 pesos. Me negué a seguir con él, pero él no aceptó. Si Zoe mismo tiene la culpa, se emborrachó y me contó sobre contrabando. Y yo soy un chico inteligente. Así que lo embosqué en la playa y lo dejé inconsciente. Después cogí el oro. Menudo héroe. Ahora ese policía nos tragará vivos. No nos hará daño. Tomaré a Alia y nos iremos de aquí. He encontrado al comprador de oro. Ven conmigo al almacén esta noche. Me vas a cubrir. Tengo un poco de miedo. Todo iba a salir muy bien, pero mi amigo se enteró lo del oro y me traicionó. ¿Tú eres el comprador? Sí, soy yo. Muestra qué tienes. La pasta primero. No, primero el oro. Que te jodan. Enséñame la pasta. Tranquilo, aquí la tengo. No es ninguna estafa. Te cortaré el cuello. Papá, papá, muerto. Yo lo sabía. ¿Qué te iba a estafar? Ahora escúchame, quítate la ropa. ¿Para qué? Cambia la ropa con él. Pasaporte en el bolsillo y corre por gasolina. ¿Para qué? Tú eres tonto. Te van a meter 10 años a la cárcel. Y así ellos pensarán que tú moriste en el incendio. Espera, ¿y qué con Alia? Vamos a tener un hijo. Ya encontrarás otra chica. La libertad es más importante. Bien, vas a coger el barco y te irás de aquí por un tiempo. ¿Entendido? Sí. Vamos, vamos, vete. Luego mi padre le dejó el pasaporte, quemado. ¿Y el oro? Lo he traído conmigo. Y lo vendí, pero muy barato, no dieron nada. Y el dinero, me lo gasté muy rápido. Empecé a jugar cartas, eso ya sabes. ¡Qué cabrón eres! A mí me importa un bledo lo que piensas de mí. Quiero vivir tranquilo, sin tener miedo de cada sombra que pasa. Ahora pago todas mis deudas y me marcharé al extranjero. Dame mi pasta. Devuélveme a mi hijo. No, el chico tiene mi sangre. Además es mi seguro, así que lárgate. ¡Mirón! ¡Rápido, Mirón. Lárgate! ¡Mirón!
¡Mierda! ¡Se escapó con Miron! ¿Dónde están los barcos de la policía? ¡Lo tendremos que hacer nosotros! ¡Tole se fue! ¡Tomó el dinero y a Miron y se fue! ¡Alia, no te preocupes! ¡Iremos a por Miron, ¿vale? ¡Alia! Sal de aquí. Ven aquí. ¿A dónde crees que vas? ¡Ya! ¡Estás loco! ¡Tiene al niño! Déjame. Baja el arma. ¡Tú asesinas niños! ¡Devuélveme el dinero! Pues ven tú por él. ¡Miron! ¡Vadim! ¡Paren ya! ¡Quita, estúpida! Vanya, si es tu hijo, suéltalo. Suéltame, quiero ir con mamá. Bien. Miron, cariño. Ve con tu mamá. Y tú, Kunsev, es mejor que me dejes marchar. Por tu seguridad. Recuerda las grabaciones sobre el contrabando que tenía. Pues sigo teniéndolas. Así que si me arrestas. ¿Y quién te ha dicho que te vaya a arrestar? ¡Idiota! ¡Urgente! ¡Traigan al equipo táctico y a los médicos! ¡Estamos en el Cabo Viejo! ¿Recibido? Entendido, iremos en camino. Mi tesoro, jamás nos vamos a separar. ¿Dónde está la muchacha? Ella tiene que ir con nosotros. Iván y Vadim están detenidos. El dinero nos lo devolverán, así que no habrá que vender nada. Muchísimas gracias, Tolia. Miron, ¿cómo estás? Eres un verdadero campeón. Lo has hecho muy bien. Buenas tardes. Usted tiene que ir con nosotros a presentar testimonio. ¿Y puedo hacerlo más tarde? Necesito llevar al niño al hospital. Está bien, pero después pase a la comisaría. De acuerdo. Vamos. Usted tiene que acompañarles también. Está bien, de acuerdo. Si quiere, puede firmarlo aquí. Los eventos se desarrollan rápidamente. Los testimonios de Iván Larin revelaron unos esquemas de corrupción al más alto nivel. Vadim Kuntsev está bajo investigación, mientras que su madre, Raisa Kuntseva, acaba de renunciar a su puesto. Raisa Viktorovna, ¿usted misma decidió renunciar o la han obligado? Sin comentarios. Raisa Viktorovna, coméntelo, por favor. Disculpe, por favor, Raisa Viktorovna. Un momento. Raisa Viktorovna. Un momento, por favor. Primero, vamos al bufete de abogados. Tengo que hablar con el abogado de Vadim. Imagino que contrataste a unos buenos. Sí. Es mi hijo. Y voy a luchar por él hasta el final. Te entiendo. Solo que lo que hizo está muy mal, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a hablar así sobre tu hermano? Es todo por la culpa de esa perra, Ala. Y su maldito amante, escucha, Iván. Escucha, Vadim era contrabandista antes de todo eso. Además, tú se lo permitiste hacer sin problemas. A ver, para el coche. ¡Que pares el coche! Como digas.
Bueno, felicidades por la exitosa adopción. ¿Todos los papeles están bien, señorito? Ahora usted se va a vivir con su mamá. Pórtese bien. ¡Hurra! Mamá, no me vas a mandar a otra familia. Jamás, mi amor. Por favor, pescado, pescado fresco. Oksana, creo que esta vez nos pasamos un poco con la comida. Toma. Ajá. Hola. Hola, hermanita. No sabía si era tu coche o no. Oh, hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué comprasteis tanto? Oksana tiene pensado hacer un picnic. Vaya. A ver. Ale también viene. Romo y Mirón se hicieron muy amigos. Está bien. ¿Cómo estáis? Todo bien, poco a poco. German encontró otro trabajo. Uh-huh. Oye, ¿cómo estáis entre vosotros? ¿Hay algún problema? Claro que no, que siga cumpliendo todas mis órdenes. Bueno, cariño, todo está en el coche. Irás con nosotros. Ale se alegrará mucho de verte. No, no. No me gustaría incomodarla. Inténtalo. Piénsalo. Estamos en contacto. Uh-huh. Vamos. Uh-huh. Ahora, Mirón. Mamá, siéntate, por Dios. Ya lo haré yo. Ay, estoy cansada de estar sentada. Mamá, descansa. Ajá. ¿Qué tal? ¿Quieres la mermelada de frambuesa? Sí. La hice precisamente para ti. Ahora te hago una tostada. Gracias, abuelita. Corre al dormitorio de mamá. Ahí encontrarás muchas cosas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cuándo se divorcian? Dentro de una semana. ¿No quieres hacer las paces con él? Claro que sí, mamá. Pero ya sabes que nunca me va a perdonar. Le dije tantas cosas feas. Le dije que no lo quería. Y que nunca lo había querido. Pues dile que no es verdad. Mamá, no sé nada. ¿Has cortado los pepinos? Ajá. Mira qué rápido corro. Roma, no corras tan rápido que te vas a caer. Tío Tole, tío Tole. Hola, campeón. ¿Puedo más rápido? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Hola. Hola. Gracias por venir. Hola. Hola. Vamos a jugar a la pelota, ¿eh? Sí. ¿Vamos? Chicos, es hora de jugar a la pelota. Sí, mamá, vamos. ¿Qué tal te va la vida? Poco a poco. Me alegro de verte. No puedo tan rápido. ¡Hurra! Oye, no tienes por qué hacerte amigo de Mirón. Toma. Toma. ¿Por qué? ¡Dame! Es tan pequeño. ¡Dame, Mirón! Puede acostumbrarse a ti. Al final nos divorciamos dentro de poco. ¡Hurra! ¿Por qué no pensamos mejor lo del divorcio? ¡Vamos! ¿Y cómo es eso? ¿Estás dispuesto a empezar todo de nuevo? ¿Y tú? Toma. Por supuesto. Tola, quiero decirte que eres un verdadero hombre. Eres muy fiel y cariñoso. Todo este tiempo he querido solo a ti. Simplemente no lo entendía. Eres mi verdadero amor.